Hola mi bebé, hola mi bebé, llámame, 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 llámame. Buenas tardes, gente guapa, gente hermosa, gente de bien. Buenas tardes, Lippy, que ha canjeado el primero. ¿Cómo va el tuyo, Pocho? Pues lo tengo hinchado. Muy buenas, Belende. Pues lo tengo hinchado, Lippy, todavía. Voy a pasar al chatting porque, os soy sincero, se me ha olvidado poner tweet. Así que voy a poner el tweet. De hecho, lo tengo aquí medio escrito, pero no lo he terminado de escribir porque soy gilipollas. Y eso, el tobillo va bien. A ver, lo tengo hinchado, me duele un poco, pero es dentro de lo que cabe lo normal. A ver. Nosotros hoy vamos a jugar un poquito del Resident Evil 6. Y después, pues, no lo sé. Porque ayer parecía que íbamos a jugar a Fortnite y al final dijo Andrés última hora Fall Guys y jugamos a Fall Guys. Así que no tengo ni idea de lo que haremos. Yo supongo que después habrá algún Fortnite. Pero no estoy seguro, como siempre. ¿Y vosotros qué? ¿Cómo va el martesito? 6. Yo hoy me he asustado porque literalmente... me han dicho, esta noche hay este cosplay. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? No, ni puta idea. ¿Cómo va a haber un estudio de play esta noche? Y resulta que sí, que hay un estudio de play, pero de periférico. Que es como, a ver, me importa un... Me ha saltado el anuncio y no sé si ha respondido del tobillo. Vale, pues te lo respondo otra vez. Si es por un anuncio, pues bueno, eso es dinerico al final. Bien, o sea, lo tengo todavía un poquito hinchado, me molesta, pero bien, o sea, como la nota en el cole, progresa adecuadamente. Fastidiadillo por el hombro, regulincho por el hombro. Uf, todavía estás con el hombro, tío. Si es que, por cierto, ¿cómo te fue? ¿Tú no te ibas de casa rural este fin de semana? Que el Fall Guy IRL, no sé qué significa IRL. Muy buena, Cristian, guapísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el martes? Y eso, voy a escribir el tweet porque... De acampada. La que tengo aquí colgada, ¿no? ¡Bum! Era un albergue. Bueno, pues ¿qué tal el albergue? Fue bien, me alegro. A ver... Es in real life, hostia. El Gran Prix, vaya. Yo, lo que sí, ayer fuimos a ver Lightyear, la peli está ahí, y ahora de repente, no sé, me apetece besarte, Lippy. ¿Qué culpa tengo yo? Me cago en la hostia, maldito Disney. Vale, listo. Esto ya me lo puedo pasar aquí. Y me puedo meter en mi cuenta desde el móvil para darle RT. Y yo os digo una cosa, la peli está guay, ¿eh? O sea,
Sí, es que nunca te lo perdonaré, Disney. Jamás. Yo vi el tráiler y me siento ahí. A ver, es normal. O sea, tú piensas en ese mentón de Lightyear. Ojo, ¿eh? Ojito, poco se habla del mentón que tiene Buzz Lightyear, ¿eh? Yo creo que es tier S de mentones sensuales, ¿eh? La gente estaba. Bueno, sí, a ver. Oh, bueno. También os digo, ayer no vi en el cine, hermano, un niño. O sea, literalmente. Muy buenas, Steffi, guapísima. Preferiría ser gay a retrasado mental como los Cayetanos. Pues totalmente de acuerdo. Aunque no sé, a mí es que no sé. El tema este, pues, como que me la pela un poco. Pero eso. Ayer en el cine había un niño al que se la pelaba increíble la película, ¿eh? Ese no salió gay. Ese, os digo yo que no salió gay. Porque es que, para que os hagáis una idea, ¿vale? Entró a la sala junto con, creo que era su prima, gritando y corriendo. Pero gritando y corriendo a nivel. Destroy absolutamente, ¿vale? Yo creo que se recorrió la escalera del cine unas 345 veces, literalmente, ¿vale? Y literalmente estaba. O sea, la madre llegó a un punto en que dijo: mira, niño, te pongo YouTube. Pero, por favor. Y le puso YouTube bajito. Pero Andrea me dijo: es que yo escuchaba el vídeo que estaba viendo el niño. Y yo, bueno. Después le quitó YouTube porque el niño subió, le subió volumen sin querer. Y claro, ya le quitó YouTube. Porque es como: igual en el cine no debes ver YouTube. Por lo que sea, ¿eh? Whatever. Y después el niño empezó a recorrerse la sala con un muñeco de Buzz Lightyear. Spoiler, el muñeco de Buzz Lightyear no sabe, desapareció, no sabemos dónde está. Y ahora te leo, Libby, ¿vale? Que estoy contando la anécdota de ayer del cine, que madre mía. Ahora cuando venga Andrea, le diré que cuente ella, porque ella al final lo tenía al lado. Yo estaba al otro lado. Es como, lo estoy viendo un poco. Pero me puedo centrar en la película. Andrea, creo que hay partes de la película que no se centró bien por el niño. Y bueno, esta es otra cosa que me hizo gracia. Para la gente que tengáis pensado ir a verla, tiene tres escenas postcrédito. Tres. ¿Vale? Los niños no vieron ni una. Pero ni una, ¿eh? Pues acabó la película y se salieron todos. Nos quedamos Andrea y yo solos en la sala. Y es como, bueno, pues ya está, vemos las postcréditos. Cultura Marvelita, ¿qué le vamos a hacer? La vida funciona así. Y cuando estábamos ya esperando la última, entró otra vez el niño en cuestión con el padre y la madre y empezaron a buscar el muñeco de Lightyear, que no, de Buzz Lightyear, que no sabían dónde lo había dejado el niño. Total, que se fueron sin el muñeco. Pero la madre empezó: si es que sé que os ha dado la película, perdón, es que no sé lo que le ha pasado, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo pensando: pero si los niños a las 9 de la noche no están caos, ¿por qué el hijo de puta este casi a las 12 está el cabrón corriendo por todo el puto cine como si fuera un cerdo salvaje, tío? ¿Qué pasa a la gente? ¿Qué le pasa a los niños? No los entiendo. Vale. A ver, pero si es que los pegan lo ven mejor que los adultos. Que para las peñas todo lo que sea hombre o mujer lo ven forzado. Pues ha forzado lo que tengo aquí colgado. Y a ver, el tema es que ha llegado a un punto que me da la sensación de que, bueno, yo lo he comentado por Twitter. Le han hecho un poco The Last of Us parte 2, ¿vale? No sé si mucha gente lo recordará, pero The Last of Us parte 2, el primer tráiler, pues, presentaba un beso lésbico. Y eso a muchísima gente, pues, le dolió en 2018, ¿eh? 2018. Cayó mío, ¿eh? Entonces muchísima gente se empezó a ofender por eso. Porque es como, ¿cómo que Ellie es lesbiana? Y es como, señor, se ajusta al DLC del primero. En el que literalmente va de cómo se enamora de su amiga y le mete boca. ¿Se ha visto? ¿Se ha jugado usted al DLC? No, pues se ve que no, que no se lo había jugado. Y después empezaron a buscar cualquier error tonto de esto, 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 ya hacen que sea una mierda. Y me he dado cuenta que con la hierba, por ejemplo, dicen: es que la motivación del villano es una mierda. O la motivación del villano está bastante bien. O sea, literalmente es una puta peli de Marvel. O sea, es Endgame. Es Endgame simplificado, ¿vale? No. Es Endgame, pero bueno, tampoco mucho más.
Y yo qué sé, tío, que yo es que la veo una peli que a mí me ha gustado, me lo he pasado bien. No es la mejor película del estudio, lo he comentado por Twitter, pero tampoco es la peor. Y no es mala, y no destroza Toy Story ni nada. Cojones, que es una cosa que está bien y ya está. Pero, Libby, ¿tú sabes qué es lo peor? ¿Vale? ¿Tú sabes qué es lo peor? Y es una cosa que he comentado. Que las escenas son, yo qué sé, 10 segundos menos. ¿Y sabes cuál es el tema? Que creo yo que has cocido más. Que ese personaje es importante. Rollo, si fuese un personaje secundario, que estuviera ahí, pero que no hiciera nada, yo creo que no habría tanto revuelo. Pero como es un personaje que es importante para la trama, es como y yo. Es que es un personaje importante, ¿cómo lo vas a hacer así? Es que es Ellie, ¿cómo va a ser Ellie lesbiana? Por amor de Dios. Y eso. Y ahora ya están con la tercera fase del argumento. Que es decir, que ha sido un fracaso en taquilla. Y es como. Hablamos de fracaso en taquilla. Literalmente ha recaudado 15 millones de dólares en su primer fin de semana. No sé, amigo. Han recaudado ya lo que ha costado. Claro, es que yo creo que mucha gente no es consciente del mundo en el que vive o no quiere. Os quiere buscar cualquier excusa para meter mierda. Porque es como ellos. Yo qué sé, por ejemplo, The Last of Us 2. En su primer fin de semana vendió 5 o 6 millones de copias. 5 o 6 millones de copias. Que es que hay juegos que no han vendido eso desde que salieron. Y juegos que vosotros diréis. Rollo, yo qué sé, el Final Fantasy VII, por ejemplo. No sé cuánto. Lo voy a mirar por curiosidad. No sé cuántos millones de copias habrá vendido. ¿El título que quiere compartado o comportado? ¿Qué he puesto? Compartado. No, quería poner comportado, pero es que eso es gilipollas. Así que lo voy a cambiar. Con. Portado. Leña. Es que, claro. Esto es. Un meta. ¿Cómo es? Una meta cosa, una cosa que es dentro del stream. Que es que Andrea literalmente no me deja jugar al juego porque me mata cada vez que puede. Que ya en el último directo me mató como tres o cuatro veces. Fue como. Andrea, no hagas esto. Lo hace, muero. Andrea, no hagas tal. Lo hace, muero. Fíjate, voy a mirar. ¡Ojo! En 2002. ¿Dónde para? Por cierto, ¿llega a tiempo? ¿Dónde para? ¿El qué? ¿Cómo? ¿Que llega a tiempo? Sí, ¿no? A ver, Andrea, mucho no debe quedar. Porque a las 5 salía de yoga o lo que sea. Que como siempre, bueno, todos los martes y todos los jueves empezamos. Empiezo yo con un poquito de chatting porque estaba por ahí. Y yo. Que Final Fantasy VII. O sea, es que me hace mucha gracia. Consiguió vender una cifra difícilmente superable. 3,26 millones de unidades. Hermano, The Last of Us 2 ha vendido. Vendió el doble de eso en un fin de semana, ¿vale? Pero creo que esto es en Japón. A ver, lo voy a mirar. Vale, o sea, literalmente Final Fantasy vendió 21 millones de unidades hasta el 2002. O sea, hasta el Final Fantasy 10. Creo que cuenta esto. Sí, hasta el 10. 21 millones de unidades. Y yo, pues poco, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser mucho más, ¿eh? Que yo entiendo que la Final Fantasy 7, 8, 9 se pirateaba mucho. Lo que tú quieras. No sé. Pero tú, o sea, ¿tú crees que Arkane los ven los críos? No sé si, no sé ni qué, no sé ni qué coño he dicho. Pero eso, yo es que creo que Arkane. A ver, lo pueden ver crío. Pero yo qué sé, yo creo que los críos verán otra cosa, ¿no? Rollo, los Minions. Por cierto, los Minions que sale el viernes. Lo va a ver su prima. Porque el viernes sale la temporada. La segunda parte de Stranger Things.
Y yo estoy hypeadísimo. Yo quiero ver la segunda parte de Stranger Things, volumen 2. De hecho, ya le he dicho a Andrea, oye, el viernes maratón, ¿no? Me ha dicho, ¿no hacemos directo? Y yo, no, no es que no hagamos directo, es que lo vamos a ver por la noche. Pero yo te digo una cosa, Lipi, yo es que creo, o sea, y esto igual es Stephen Curry triple. Yo creo que no es cosa de los padres, ¿vale? Yo creo que es cosa de movida rollo. Por ejemplo, uno de los que más por culo ha dado con el tema son la gente esta de abogados cristianos. ¿Sabes? Es rollo la misma gente que boicoteaba de las sofás 2 y tal. O sea, todas. Hay un montón de gente que está en contra del lobby LGTBI. Y va a intentar boicotear todo. Lo que pasa es que creo que al final. Bueno, yo creo que al final con The Last of Us 2, por ejemplo, sí lo consiguieron un poco. O sea, hay una opinión global en que The Last of Us 2 no es tan bueno como el primero, que yo creo que es bastante, bastante injusta y bastante, ¿cómo decirlo?, influenciada por estas cosas. Sí, a ver, a mí, por ejemplo, lo que puedo decir poquita es que en Estados Unidos hayan prohibido el aborto y se ha descubierto que uno de las. Bueno, hayan prohibido, vosotros sabéis, todas las movidas. No me voy a poner a explicarlo ahora. Y una de las personas implicadas en la votación, pues por lo visto, intentó hacer convencer. Bueno, convenció a su amante de que abortara hace unos añitos. Y es como, vaya. Vaya. O sea, resulta que aquí lo que importa no es que se pueda abortar o no. Aquí lo que importa es quien tenga dinero para permitírselo o no. Como siempre. Dice. Grandes, voy a colocar la compra. Grande tú, Marcelito, ¿qué tal la compra? El mundo es una basurita ahora mismo, pero el mundo, el país y todos los periódicos, ¿eh? Ah, que te refieres al mundo mundial. Bueno, pues también es una mierda que le vamos a hacer. Pero bueno, tú piensas que vamos a jugar Resident Evil 6, que eso está bien. Aunque bueno, jugaremos Resident Evil 6 cuando llegue Andrea un año de esto. El mundo es el mundo. Llorando ahora yo te busco. Oye, Andrea, 20 minutos para llegar. ¿Qué ha pasado? Le voy a hablar por WhatsApp. Andrea, ¿qué ha pasado? Que tenemos stream. Me ha mandado la foto. Vale. Chicos, Andrea no va a llegar hoy al directo, ¿vale? Está literalmente con la gata que tenemos por la calle. No tiene nombre, pero aquí tenéis. Andrea hoy no viene al directo. Y si viene tarde, ya sabéis, la puteáis porque es que es porque está con la gata. Creo que acaba de llegar. ¿Cómo no? Lo que no he hecho hoy es pasar el tweet del directo. Espérate, ahora os leo, ¿vale? Que esto a mí lo de criticar me gusta mucho, pero se me olvida hacer cosas. Paso el tweet del directo y no os he leído. A ver. Hasta el punto de que mujeres recomendando a otras. Sí, lo de eso también lo he visto, lo de las apps de menstruación. Me parece un poco feísimo, la verdad, porque es como yo. Es que pensaba una cosa, con esta mierda, si una mujer tiene un aborto. Que no es natural, o sea, un aborto natural, perdón, si una mujer tiene un aborto natural, va a ser investigada, o sea, tú imagínate la mierda que tiene que ser pasar por eso, que yo no me lo puedo ni imaginar, pues, como no conceptualizo, para que encima te haga un montón de investigación oficial y es como yo, vete a la mierda. Yo tengo muchas ganas de Thor. Yo es que juntar tener ganas y Thor son dos cosas que no. A no ser que sea después de ver Lightyear. Después de ver Lightyear, sí. Le tendría ganas a Chris Hemsworth. No a Thor. Pero un poco sí. Pero eso. O sea, yo sé que va a ser un cambio de esto. O sea, sé que ahora va a ser Jane Foster y tal. Tengo curiosidad por cómo lo hacen, pero tanto como ganas, no. O sea, yo ganas tengo de Stranger Things Volumen 2. Obviamente, Libby, si es que
no debería haber investigaciones, pero las va a haber. O sea, te quiero decir, Estados Unidos se va a poner en modo Estados Unidos. Caza de brujas, toda la pesca. Sí, o sea, no sé, Libby, no sé si tú te has visto Stranger Things la última temporada, pero la última temporada es el volumen 1. Y el viernes sale el volumen 2, que es la segunda parte de la cuarta temporada. Entonces sí, básicamente es eso. Te roba un energético. ¿Qué pasa? Hola. Buenas ¿No tardes. tienes una cosa, no tienes nada que decir? ¿Qué? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué La pasa? gente sabe por qué has llegado tarde. Ah, porque he ido a ver a la gatita. Pues, Lipi, a ¿Y ver, por si qué lo está. sabéis? Porque he enseñado la foto que me han mandado. Hola, soy Lipi. Pero no me ha Dice, contestado. Andrea pide perdón por el mío atraso. Este Fisher dice, Andrea, ¿qué tal la gatita? Me tenía secuestrada, no me dejaba irme. En historia he subido tan cosas. Pero está mejor que la última vez que fuimos, pues estaba un poco apática porque tenía como Pues a mira. varios gatos que se. A ver, Estaban. son varios. Voy a explicar esto, ¿vale? Hay un par de gatos, o tres, que viven en una casa. Pero la casa le tiene la ventana abierta para que salgan cuando les salga de los cojones. Entonces, salen y literalmente acaban donde están las gatas. Entonces, como que está un poco estresada y cabreada. Para eso, mira, estaban los dos gatos en una parte del coche y ella en la otra, los dos tumbados, está tranquilo. Me he pasado al lado de la gatita, no la he visto y me ha hecho ¡miau! Y ha sido como, hola. Y me ha secuestrado. Después he visto un pájaro. No, eso ha sido antes. He visto un pájaro que no sé si es Sí, normal es de esto. normal. Es que esos pájaros viven en el parque de eso. Parece un loro. Sí. Yo de hecho, Que una no vez. sabía volar. Yo de hecho, una vez subí una foto diciendo, salen al parque del zoo de loro. Y me contestó una persona diciendo, no son loros, son no sé qué, no sé cuánto. Y están acabando con las especies autóctonas de aquí, habría que eliminarlo. Y yo, que te vayas a tomar por culo, coño. Es un puto loro. Yo lo veo y digo, eso es un loro. Ya está. Por cierto, me he hecho daño en la rodilla. Por cierto. Iba a contarlo. Ah, va. Estaba haciendo una postura y de repente me ha hecho esto de aquí, me ha hecho. La rótula. Que no se ve. Y me ha crujido muy feo y creo que está un poco hinchado. Sí, y darle la patada a la escritoria no te sirve de mucho. Pues eso, ¿tú qué dices? Yo te lo hago normal. Por cierto, he contado lo del niño del cine. Pero puedes contar tú lo que quieras. Es que no sé lo que has contado entonces. He contado que perdió el muñeco de Buzz Lightyear. No, el de Bus no. Perdió el muñeco porque venían del Burger King de por la mañana y se iban a ir al Burger King. De hecho, fueron al Burger King a coger otra vez los muñecos. O sea, fueron a comer al Burger King y han ido a cenar al Burger King para coger otra vez el muñeco del Burger King. Sí. Ok, eso ya me queda. O sea, eso ya queda aclarado. Yo pensaba que era un muñeco de Lightyear, porque vi un niño con un muñeco de Lightyear. Pues ya lo tenía. Ah, yo pensaba que era ese. Después he contado que se recorrió la escalera del cine unas 384 veces. Aprox. Yo es Hola, que. soy Lipi. Dice, hay un poco de niño en ese colesterol. Real. Pero Ah. bueno, yo conozco casos peores. Pero eso. Yo, en el momento en el que el niño empezó a bajar, me habría venido flashes en la cabeza de el niño cayéndose, abriéndose la cabeza, y lo habría cogido y me habría sacado del cine. Y también he contado que le pusieron YouTube Sí. muy bajito, que yo no lo escuchaba, pero Pues que yo de sí. repente le subió el volumen y ya se escuchó, lo escuchó todo el mundo. Y fue cuando le quitaron YouTube. Eso es todo lo que he contado. También me estaba estresando tener YouTube al lado viendo una película. De hecho, hay partes en las que no me enteré de absolutamente nada. Sí, yo lo he comentado, que seguramente haya partes que la volvemos a ver por Disney Plus cuando salga. Sí, YouTube en medio de. Sí. Lipi, que sí. Vaya, Bob lo he Esponja, contado yo para antes. ser exactos. Era Bob Lo he Esponja. contado yo antes. Al niño le pusieron YouTube en mitad de la película. Un niño de 2 años viéndolo es Gear. Es que no me entra en la cabeza que lleven a un niño de 2 años.
También te digo, ese niño no salió homosexual, ¿eh? Porque no se enteró nada de la película. Estaba en YouTube, estaba buscando su muñeco de Burger King y tal. Al final, Kimari, cuando quedaban 10 minutos, se llevaron al niño. Disney Plus o Disney Plus o Disney Plus Plus Plus. Disney Plus 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 es Mickey usando a Goofy y a Donald en Kingdom Hearts para cosas sucias. Le hace Plus Plus Plus. Y eso, vamos a jugar a Resident Evil, ¿no? Llevamos media hora aquí. Tengo ganas de hacer pupú. Y he llegado tarde porque he ido a ver a la gatita. Pues, te digo, podría ser cruel y no decírtelo, pero te lo voy a decir. ¿Qué? Que tenía que encender el mando porque si no, poco pum pum ibas a hacer. No, pero ya lo había dado. Ni se falta que lo dijiste. Dice... ¿Es cierto que Donald se encuentra en paro y el ladrón? No, Donald es un pato, no es un paro. A ver. Hostia puta. Un poco metido en la droga tiene pinta. Flashback de mí viendo la de Onward. Creo que fue el único al que le gustó la peli y la vi entera. A mí me gustó. Pero nosotros la vimos en Disney Plus. ¿Cuál? Onward. Ah, sí. Nosotros la vimos. Fue una de las primeras cosas que vimos en Disney Plus. Una polla, yo la primera cosa que vi es Camp Rock. ¿Qué parte de una de las primeras cosas que vimos? Yo, contratamos... Melende, no sabes nada de la vida. Contratamos Disney Plus y esa misma noche me puse Camp Rock. Dice, yo me la vi en Disney Plus Plus Plus, igual mucho mejor que verla en Disney Plus a secas. No es mala, pero está bien. Bueno, a mí me gustó. A mí me gustó mucho. A mí me gustó, pero bueno, está bien. Propósito, divertirme. Hombre. Excepto yo, todos eran peques en la sala y madres o padres. Pues, en hola, fin. Soy Lippy. Dice... Disney Plus 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 Plus. Es verdad que nos íbamos a China. Hostia, es verdad. No me acordaba. Oye, ¿alguien se ha jugado a Resident Evil 6? Para decirnos si nos queda mucho de esta historia o no. Hay que darle voz. Bien. Creo que te has pasado, pero no... ¿Cómo lo llevas? Está bien. ¿Por qué no me has entregado? Podrías limpiar tu nombre. No se te ocurra entregarme. Pero no habría detenido a Simmons. Prometiente. Has empezado a caerme bien. Entonces no te vuelvo a hacer cosas ricas para comer como. ¿No? Si me entregas. Hola, soy Lippy. Dice: yo me lo jugué y te voy a ser sincero. No debió gustarme mucho porque apenas recuerdo nada. Me pasa, cuando algo no me gusta es como. Sí. Tremendo bicharraco. Vaya. Pero supongo que esa cosa no podrá meter en el avión, ¿no? Hostia, pero qué chiste de Antena 3, hermano. Ahora, ahora otro chiste de gordo. Leon, Elena, ¿me recibís? ¿Para dónde es? Algo le pasa al mamparo de presión. Id a la cola del avión y averiguad qué es. He conseguido una pistola. Y creo que es una de las buenas, No, o sea, pero me la voy a poner. Ahí. Uy, casi he disparado, señor. Mantengan la calma. Quédense en sus asientos. ¿Puedo dispararles? ¿Puedo probar? Prueba, ¿eh? Ah, no. No les hago daño. Oye, ¿por dónde es? Ah. A ver, qué lioso esto, hermano. Hostia, una planta. A ti. ¿Qué pasa, señor? ¡Ah!
Qué rápido ha llegado aquí, ¿no? ¿Quién? ¿Tú? Sí, estaba delante tuyo. ¿Qué has hecho? Que he ido a entrar por una puerta, me he chocado con el marco de un lado, con el marco del otro y ya he entrado. Y me he hecho gracia. ¿Y eso nosotros? Ahora después, en un rato, ¿qué hacemos? ¿Fornite o Fall Guys? ¿Qué? ¿A ti qué te apetece más? A mí me da lo mismo. La verdad es que yo preferiría, o sea, por elegir, preferiría quitarme Fornite. Vale. Pero como jueves vamos a hacer directo de Fornite, igual te apetece más jugar a Fall Guys. Pues vamos a hacer directo de Fall Guys. No. Mañana toca Fargas. Mañana toca Game of Heart. ¿Los miércoles de Fargas? No. ¿De siempre? Pero teníamos hablado de... Hola, soy YouTube. Dices, yo me digo aunque sea que ya he entrenado en Fargas un poco. ¡Ojo! ¡Ojo! Pues le damos a Fargas. Ahí está el mando. Oye, bajar un poquito de volumen. Lo tiene ahí el mando. Sí, sí, pero es que no. Hola, soy YouTube. Incluso gané la primera partida que jugué. Ojito el Lippy ganando la primera de espada, ¿eh? Parece, señora, que estoy abriendo esto. ¡Ojo! Pero bueno, cualita. Muchísimas gracias por esa raid. Que por cierto, hemos dicho que ahora en un rato vamos a dar a Fall Guys, que si correcto. Te quieres unir. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el directo? Que tú estabas jugando a Fall Guys también. Y eso, cualita, que Lippy se va a unir, pero que tendríamos un huequito para Fall Guys, si te quieres meter. Muy buenas, Sara, ¿qué tal? Muy buenas a todos. ¿Cómo estás a todos? ¿Andamos? ¿Cómo vamos? Bueno, a ver, yo voy cojo. Y yo me he reventado la rodilla antes. Por el tema de que ayer me hice en el 15, en el tobillo. Y Andrea pues ha metido un hostiote hoy haciendo yoga. No ha sido un hostión, ha sido que me he dislocado. O pues salir lo agarro y haciendo yoga, o pilates, o lo que sea. ¡Señora! Toma, en todos los jetes. Ah, que no tengo munición. Y yo, ¿qué haces con la botella, hermano? Que te va a hacer daño. Ah, ¿qué eres tú? Voy a refrescarme casi con corona. Yo creo que si juegas con nosotros, alguna posibilidad de corona hay, ¿eh? Lippy ya ha dicho que él ha ganado la primera que ha jugado. O sea, Lippy ya es pro player. Y yo últimamente estoy pro también, ¿eh? Que hay munición. Entonces el miércoles no fargáis. El miércoles tenemos puesto que no hard. Por eso no consigo dormir durante los vuelos. Eso era el sábado. En el club. Es que teníamos puesto
Que ya sé dónde está el tema. Joder, que hostia me caí, que hostia me he llevado, ¿eh? Que es, yo creo que ese es el tema. Teníamos puesto que el fornir, o sea, que el miércoles pueden ir peor las cosas. Íbamos a hacer otra cosa hasta que abriera algo nuevo de Fall Guy, pero no lo he cambiado. Tendrás que llegar a los mandos. Yo me tenía que ir a los mandos, estamos aquí al lado, ¿no? Hay que pilotar. Vale. Hala, yo piloto. Bien, bien. Yo no quería pilotar. Hostia, que viene ahí un montón. ¿Piloto automático? Espérate, ¿qué me estás diciendo? Tú pulsa los botones que te ponen. Oye, que hay zombies con pistola. ¿Qué cojones? Muy buenas, Jota, ¿qué tal? ¡Puto! Que me he equivocado otra vez. La M barra baja 9. Dice, buenas tardes a todos. La palanca a la derecha es esta, ¿no? Yo estoy ocupada intentando que no te mate. Vamos para arriba. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el martesito? ¿Ahora qué? Joder, que ya he tirado, coño. Arriba. Yo estaba cogiendo un montón de cosas. Sí se nota que es china, ¿eh? Así por el pachado. Coche ahí, ¿no? ¿Qué cojones? A ver, serán como hemos dicho otras veces, en momentos en los que se cruzan las historias. Pues como son cuatro historias que transcurren a la vez, creo, pues se irán cruzando. Pues sí. Si no lo sabéis, es la primera vez que jugamos Resident Evil 6. Ni ella ni yo pues sabemos nada del juego. Por eso antes he preguntado a alguien si se la ha jugado. ¿Sabéis si nos queda mucho? Por curiosidad. Voy a estirar un poco la rodilla. Sí, adelante, ahí no se ve nada. ¿Quién es? ¡Sherry! ¿Qué estás haciendo aquí? No me jodas. Estoy escoltando. Me suena. Ya. ¿De qué me suena? Me dijeron que eras agente. ¿A qué has venido? A buscar al culpable de todo. Resident Evil 4, ¿no? ¿Qué? ¿Esta no es la hija del presidente de Resident Evil 4? ¿Es tu superior? Ahora mismo vamos a reunirnos con él. ¿Dónde está? No, esa era Ashley. JM barra baja 9. Dice... Yo tampoco tengo ni idea del juego, pero me gusta ver este tipo de contenido. El contenido de calidad, el nuestro. Yo siempre me ocupo de esto. Contenido de disparito. De disparito feo. Muy buena, FG Box. No, Sherry. Es que, oye, ¿de qué me suena Sherry? ¿Quién coño eres? Me salvó la vida Raccoon City. Raccoon City, Sherry. ¡Ah! ¡Hostia puta! ¡Es la de Resident Evil 2! ¡No me joda! ¡Esa es la niña de Resident Evil 2! Hola. ¿Qué me dice? Hola, Sleepy. Dice... Ashley es la hija del presidente. ¡Claro! Sherry es la hija de William Birkin, que experimentaba con ella y Leon la salva. ¿Esa sale hola, la película? Sleepy. Sí, me suena. Dice... Que al padre se le va la olla al correcto. ¿Amigo tuyo? Es como una exnovia. No sabe cuándo rendirse. ¿Hiciste rollo Antena 3? ¿Pero por qué hacen humor tan feo? A ver. ¿De qué año es este juego? 2013. Vale. 2012. Vale. Escúchame, pero aquí estamos un montón de peña. Hola, soy Ipe. Dice... En el Umbrella Chronicles se ve lo de Sherry y William. Pero es que el Umbrella Chronicles no creo que lo juegue, la verdad. Como... Tendría que cogerme el PC Premium y vía streaming, no sé, me da mucha precita. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Aquí! Créeme, ese tipo es indestructible. Larguémonos de aquí ya.
¿Cómo? Hola, soy Lippy. Dice, yo lo jugué en la Wii con mi colega cuando salió. En la Wii. Pero, Cualita, ¿tú te has jugado este entonces? Anda. Bueno, a ver, si hace mucho, pues entiendo que lo olvide. Lippy también lo ha olvidado. Vale. Creo que es una muestra de cómo cala este juego en la gente. Adiós. ¿Estamos solos? No, estamos separados. Esto es un paseíto con... A mí me ha reventado. No sé, era demasiado pequeño para comprender qué estaba pasando. Sherry, ven pa' aquí, coño. JM/9 dice... Yo quiero empezar un juego que se llama algo así, punto, The Last Guardian, ¿os suena? Sí, The Last Guardian. He escuchado mucho la D, ¿no me lo he jugado? Hola, soy Lippy. Dice, sí, esto era lo de la zona del mercado, ¿no? ¿Qué mercado? ¿Es esa del 5, no? Joder, me va a matar, ¿eh? Que no tengo nada para curarme. A ver, ¿qué culpa tengo yo de que la Sherry no sepa arrancar? Si es que conduce peor que Checho en el Fortnite, coño. Y me habéis atropellado, coño. ¿Me habéis? Si ya no estoy ni cerca. Hola, soy Lippy. ¿Cómo dice, puedes seguir en pie? No, en este también había un mercado. El que tenga aquí colgado. Apoyarme en la rodilla que me duele, Lippy. No buena idea. Dice, ahora estoy confuso. Me quiero a mí mismo. Espero que no sea súper eficaz. Porque no quiero que esté débil. Porque acabo de ver la guía. Joder, déjame, que me voy a morir. De hecho, necesito ayuda. Le he dado al de pegarte. Toma un paracetamol, anda. Levántate. Gracias, anda. JM/9 dice, hay alguien más en el chat de Fuengirola. ¿De Fuengirola? Ahora, Kimari. Kimari es de Fuengirola. Melende de Fuengirola. Y no sé quién más. Cualitas de Málaga. Concepto. Pero no lo ubico exactamente. Aunque creo... Creo que el otro día dijo que era de Córdoba, pero que vivía en Málaga. No estoy seguro. Puede ser. Tampoco. SGBox. Bueno, realmente casi todos somos de Andalucía. Porque SGBox creo que es de Jaén. Cerca de Antequera. Vale. Ya, vamos a ver. O sea, Lippy que es de Murcia, pero Murcia como no existe, pues la traemos para acá. Dice, ¿era Jake Muller el otro? No lo sé, Libby, yo a ese no lo conozco. Yo creo que es la primera vez que lo vemos. Yo solo estoy preocupada en no morirme. Porque estoy medio mochada. Espérate un segundo. Después de que el avión se estrellara, te he perdido. He logrado conectar hace un minuto, pero no me recibías. Escucha el edificio que ha mencionado la gente, porque no está muy lejos. Sigue tu ruta actual, ¿recibido? Entendido. Gracias. Hierba verde, puedo hacer. Eso te lo almacenas. ¿Almacena? Y te lo puedes tomar. Un caramelito y ya está. Uy, pero no quiero franco. No tengo nada más de munición. Vale, munición. No, franco no quiero. Tiene que ser este que tiene verde. Espérate, porque es que estoy recargando cosas. Bueno, tú mira ahí. Que ahí va a haber cosas que te gusten. Me voy a preparar otro caramelito. JM/9 dice, en Fuengirola hay un sitio que me gusta ir a comer mucho. ¿Cómo se llama? Pues Limpi, el carnet de andaluz. ¿Has no visto sé, bandolero? ¿Te has visto bandolero? Yo te lo daría, pero es que tengo que llamar a Juan y Medio para que me lo confirme. Que Juan y Medio es el que lleva todo lo del carnet de andaluz. Mira, esto sí es el mercado. ¡Hostia! ¡A la gallina! ¡A por ella! No le esperé a la gallina, pobrecita. Pero sí, no. Esto es lo del mercado. No, mercadillo. ¿Por aquí? ¿Cómo que por aquí?
¿Qué ha sido ¿Están eso? Diciendo por aquí? Problemas. No me dejes sola. ¡Ore, gallina! ¡Que no le dispare a la gallina! Dice, tal cual lo dije lo del mercado, jaja. ¿Ha matado una gallina? Sí. A ver si podemos abrirlas. ¿Veis con qué clase de persona tengo que convivir? Joder. Madre mía. Supongo que por eso han sellado todo el distrito. Los habitantes querían evitar que entrara. Vaya, este es diferente. Y ya está. Formado a sí mismo. Ese truco es nuevo. JM/9 dice, el molcajete os suena. A mí no. El molcajete, ¿no? No me suena de nada. Y mira que nosotros somos de ir a sitio, ¿eh? De hecho, en el canal de YouTube vamos así. Hola, soy Lippy. Dice, Mr. Potato versión mutante. Pero te mata. Te voy a dejar solo un momento, ¿vale? Que hay una llave que voy a ir a buscarla. Yo voy a ir contigo, vaya. Acabamos antes, ¿no? Vale, hay que cortar la electricidad. Voy a mirar por aquí. El cerrojo está al otro lado. Ya puedes. No, ya puedes, no, ya podemos. No, yo estoy haciendo otra. No, pero es que es con el círculo. Tú no te vas a levantar, ¿eh? JM/9 dice, para comer comida mexicana auténtica. Pues nos la apuntamos. Ahí le he dado al bicho este colgado. No te entretengas pegándole a ese porque no se muere. No, si lo que estaba escogiendo cosas. Nos la apuntamos sobre todo porque a nosotros lo de comer comida mexicana nos gusta. Sí. Por aquí. A ver, ¿qué laberinto es este, coño? Hay que abrir desde el otro lado. Ah, vale, esto es para abrir una de las puertas del almacén. ¡Ah! ¡Que esto se mueve, coño! Puta, de susto me ha dado, coño. ¡Ah, mira, aquí hay otra! Pero aquí me da cómo puedo pulsar la X, pero no veo dónde. Ah, solo era para decir eso, me cago en la puta. Esto es un laberinto, Yo no sé ni dónde estoy ahora mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Que estoy perdido. Que hay una parte aquí que te necesito. Como la luz del sol. Pues yo no tengo ni idea de dónde estoy, te lo digo en serio. Voy a ver si la encuentro. ¡Oh! Vale, ya estoy en la zona principal, ¿tú dónde estás? Aquí, mira. No te veo. Esa cosa que se mueve. No te veo. Ahí. Vale. ¿Qué quieres? Ven por aquí. Espérate. ¡No! Que no tengo munición y me está atacando. ¿Qué? Voy. Sígueme. Te sigo. ¡Ah!
¿No? Por aquí. La verdad es que si esto es laberíntico como es solo, ¿eh? La madre que lo parió. Ah, que me va a lanzar al otro lado. Qué bien, qué bonito. Y aquí tengo que buscar la llave, me imagino. O una zona para pasar. Ay, que me caigo. Ah, no, que me está dando en la cara, coño. Que me deje. JM/9 dice: pero comparto por Instagram que a mí me parece un sitio muy, muy bueno. Ok. Abajo. Supongo que se va a abrir una puerta que hay. Sí. Lo estoy escuchando mucho mierda. Por aquí. Espera, yo la abro. ¡Vamos! Pues justo estaba yendo para la puerta. Sí, pero aquí... vale, aquí. Y le cierra la puerta. Pero la llave está por aquí. Sí. Pero no la he visto, así que me he metido por es aquí. Es que está tras una puerta. Ya que coges se entra tú, ¿no? Dándole al círculo. Ya la coges tú, ¿no? Te necesito. Ah. Como la luz del sol, te viene un bicho de frente. Y vas en dirección contraria. Se lo paso. ¿En serio? ¿Para dónde? ¿Dónde? A ver, la verdad es que ya no lo sé. Que no iba en dirección contraria, iba bien. Si es que me va a marcar ahí con... Es que ahí no es. Por ahí sí. Resto. Ya es resto. Adiós. Me dijiste resto. A ver, resto hasta donde llegaba donde estaba yo. Hostia. ¿Verde que ha soltado al otro? No. Cógela. No sabía que se había muerto. ¿Cómo anda? No gastes munición, que estos son inmortales. Bueno, inmortales, tú me entiendes. Que se mueren, sueltan cosas, pero no se mueren de verdad. La misma animación del 5. Punto de control. Anda. ¡Hala! ¡Picaillo! ¡Pasa al morejo! Deprisa, no podemos perder así. JM/9 dice: ¿alguien conoce a algún diseñador gráfico que diseñe banner y cosas así para Twitch? Cualita. Bueno, yo. Pero es que yo no soy diseñadora. A ver, Cualita que estaba por aquí, sé que hace diseño. Ella también lo hace. Sigamos. Y depende de lo que busques, incluso yo te puedo ayudar a hacerte alguno. Pero yo hago más dibujos que banners y esas cosas.
De hecho, el logo que tenemos nosotros lo hice yo. Sí. Luego que ha preguntado JM por diseñar a alguien diseñador que diseñe banner y cosas así, y he pensado en ti. Que además justo estaba aquí. Lo he pensado yo. Lo he dicho yo antes de empezar. Bueno, sí, pero yo porque te he mirado a ti y he dicho, tú podrías. Venga, necesitamos respuestas. Está cerrada. Está cerrada, poco abajo. De hecho, nosotros queríamos hacer los paneles. Bueno, yo le dije a Andrea de cambiar los paneles y eso. Los cambiaré cuando acabe el dibujo de Eddie. ¿Te parece bien? Sí. Me alegra de que hayáis venido. Sale todo mucho mejor con los programas de PC, sí. Espero que disfrutéis de vuestra estancia. Uy, adiós. Ay, ¿cómo coño hago esto? Haciéndolo de agacharte. Lo de... ¡Ah! ¡Fin la puta! Ahora entiendo. Claro, pero es que está así. Ah, errado. El iPad trabaja con pixels y con el programa de PC con vectores. Sí. El vectores nunca pierde calidad. Sí, ¡anda! Sí. Eso pasa antes. Lo que pasa es que sin tableta gráfica es... Protege a Ada Wong. Coño, es que me estoy quemando. ¿Para dónde es? A ver. Que no entiendo por qué me había arredado aquí ahora. Coño. Iremos por la escalera. Espérate un segundito. Hola, soy Lippy. Dice, tomad agüita que hace calor. ¿Te sirve bebida energética? Yo me estoy viendo un colacao. Little Koalita, J. Igual que la ves aquí en Twitch. Little Koalita Art. De hecho, okay. si la pulsa, le puedes dar a seguir y ya la sigue, porque ella también hace directo y tal. Y ya puede ahí, pues puedes mirar su Instagram normal, su Instagram de dibujo y todas estas cosas. Señora, ¿dónde va? Ah. Déjame alguno. Oh, spray de primeros auxilios. ¿Me lo debería echar? Yo creo que no. Pues igual puedes aguantar. Hola, hasta soy que el dice, boss o lo que se haga venga ahora. Chicos, me voy a ausentar un momento que subo a la tienda a pillarme algo de merienda antes de que le demos a los tíos que caen. Perfecto, Lippy. Píllate algo bueno de merienda. Yo igual ahora, antes del Fall Guys, me cojo un heladito de estos de sándwich. ¿Tú qué dices? Yo no sé. No, para mí, digo. Ah, para ti, ¿no? Lo que tú quieras. Está cerrada. Pues espérate. ¿Podré reventar esto? Ah, es que no puedo. Activando cerraduras, prueba de prototipos en curso. ¿Qué es eso de ahí? ¿Uno puede ser gris? Hemos descubierto cosas fascinantes desde este lugar. ¿Os apetece conocer un poco los nuevos prototipos? Llevan cargas explosivas. ¿En qué demonios estaba pensando? No hace falta dispararle, te acerca, lo toca y te aparta. Lionel da a responder. Estoy tratando de abrir la cerradura, pero la seguridad es muy fuerte. Intentaré piratearla, pero Max, si podéis abrirla manualmente. Ocúpate de las interferencias. Yo ayudaré a Hannigan con la seguridad. Te he dicho que te ocupes de eso, güey. Bien, respirad. Podemos hacerlo. Mantened la calma y volved a intentarlo. Lítico Alta dice: a mí me daba mucha tensión el juego. Joder.
A ver, señora, yo te digo una cosa. Aquí esto está complicado, quiero decir. Hágalo. Ibai, hazlo. A alguien no le interesa que pillemos a... Tal vez no trabaja sola. A ver, a mí tensión tampoco, a ver, tensión tampoco de la mala, ¿sabes? Es como bueno. No sé, he jugado cosas que me han puesto más tenso. De hecho, he jugado otro Resident Evil que me han puesto más tenso. También he jugado en cooperativo hace mucho, ¿eh? Que era... No, no, espera. Tenemos que hablar. Joder, lío. Siento, no tengo ganas de chacha. Pero Ada es mala. Ada no es mala. Ha sido divertido. O sí, quién sabe. Ah. ¿Ah? No la pierdas. ¿Cómo que no la pierdas? No lo haré. ¡Ada! Ah, pero Ada la estaba persiguiendo todo el mundo, ¿sabes? Siempre ha sido así. Oye, córtale el paso. La tengo. Ese es Chris, ¿verdad? Porque tiene la voz de... No lo he visto bien. Tiene la voz de... Coño, lo diré, de Nathan. No, no. Sí, sí. ¿Pero que no es Chris? Sí, este es Chris, ¿no? Este de aquí. No lo sé, no lo he visto. ¿Eh? Sí, ¿no? Sí, está ahí medio mamadísimo del 5. Y el presidente, que es el importante, el resto da igual. Trabaja para Neuroprena, ¿sabes lo que significa? Sí. Lo sé. Y aún así quieres proteger a esta mujer. Oye, pues el trabajo de doblaje es 10 de 10, ¿eh? Es que hay actores de nivel, ¿eh? Pero también te digo, mucho de historia no puede quedar, porque si se está cruzando tanto todo... Puede ser, no sé. O sea, quiero decir, eran Leon, Chris, Ada, y lo recuerdo, creo que el otro era Jack, o no sé, puede que fuera Jack el pavo ese. Que mucho no debe quedar, porque es como que se está juntando todo. Vamos bien. Si la información de Sherry es correcta, Simmons debería estar ahí delante. Tened cuidado. Mira, 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 mira. Seguro que te parece bien.
Nuestro objetivo es Simmons. Siempre lo ha sido. No te arrepientes de no haberla seguido, ¿verdad? Ya nos ocuparemos de Ana después. Ahora tenemos que centrarnos en Simmons. Muy bien. Vamos a por ese hijo de perra. Vamos a por ese hijo de perra. Que no me imite. ¿Pide perdón o no, Egon? Vamos a por ese hijo de perra. Que me ha hecho gracia la pronunciación, la cadencia, todo. JM/9 dice: que sepáis que estoy ahorrando puntos para poneros a hacer sentadillas. Bueno, eso yo sé que más de uno está esperando. Sí, sí. Está esperando sí. Para eso. También os digo, no lo canjeé hoy, hijo de puta. Porque tengo el 15 de tobillo, no puedo poner más a sentadillas. ¿Y yo la rodilla qué? Me han dicho que estuvo implicado en el ataque. Que la tengo dislocada. No, pero ya hablo de lo mío. Las calles gritándoselo a quien esté escuchando. ¡Contésteme! Es por el bien de los Estados Unidos y la seguridad mundial. No veo cómo matar al presidente puede ser bueno para el país. ¿El presidente está muerto? Eso, si lo podemos agradecer a él. ¡Maldito sea Simmons! Acabad con ellos. No, señor presidente. Esos dos todavía nos sirven. Deberíais ser más prudentes. Vale, vale. ¿Cuál es el plan, héroe? Sí, la voz de ese también me sonó mucho. Sí, la verdad es que sí. No sé por qué me ha recordado a The Trinity Confusion. ¿Podemos acabar? Que se parece un poco a Marco. Sí, un poco sí. Y esta se parece un poco a Cara. Cuando se pone rubia y se corta el pelo. Simmons la tiene. Gracias. Llamaré al Fo y solicitaré protección. ¡Llamaré al Fo! También os digo una cosa. No sé qué va a pasar después. Pero yo no sé si se la cargan o no. Pero podrían haber cambiado a Elena por Claire Redfield y te queda de Dios, vaya, te queda súper guapo. Y a Kree la podrían haber puesto con Jill. Sería un detalle. Pero no, no. Jill en la partida 5 ya desaparece. Yo a Jill no la he visto nunca, creo. ¿En el 5? ¿En el 5 ya hay Jill? Claro. ¡Ojo! ¡Pero bueno! ¡Raíz de patatas! ¡Patata! Muchísimas gracias por la raíz, ya me puedo hacer una tortilla. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el de streaming hoy? ¿A qué habéis estado jugando? ¿Es una raíz? Si veo que empieza esto, le doy a pausa, ¿eh? Que no quiero a mucha. Vamos a hacer una raíz, en vez de vamos a hacer una promo, ¿sabes? La nos ha hecho una raid, pues la hacemos nosotros otra raid a ella. Hostia, Willy Morgan y la maldición. Hostia. De la ciudad hueso. Ni idea de qué juego es eso. Aventura gráfica, a mí me gustan mucho las aventuras gráficas. Muy buenas, ¿y qué jugamos? Pues ahora mismo jugamos a Resident Evil 6. No podemos dejar que escape. Pero en nada no vamos sí, a pasar ahora. A Fall Guys. Es que tengo la intuición de que nos queda nada de juego. Y cuando la acabemos creo que vamos a pasar a jugar a Fall Guys y un ratete. Que en principio ya se iba a meter Lippy, Coalita a lo mejor se metía, pero si tenemos algún huequito, puede entrar quien quiera. ¡Vamos a por ti, Simmons! Es hora de que pagues por lo que has hecho. ¡Oh! Que me comió la pared. ¿Y eso es que este tiene que ser por el final del juego o mucho no debe quedar, De la parte de estos dos? Sí, de la, claro, claro, sí, sí. Después obviamente. Hay un montón. Después hay tres más. Uy, que te hace... Que más otro 15. Esta vez te he subido yo y todo. ¿Ustedes cómo están? Bien. Te voy a dar exactamente. O sea, yo estoy bien. Lo único que tengo es que me he hecho una 15 en un tobillo y estoy un poco cojo. Pero por el resto, bien. Yo hoy he ido a yoga y me he dislocado la rodilla. Ya veis, tenemos 104 años y estamos hechos una putísima mierda. Pero de ánimo, bien. Y más con gente guapa por aquí, eso pues siempre se lleva mejor la tarde. Aparte, he empezado a estudiar las oposiciones. Es verdad. Que bueno,
Esto es un dato que igual deberíamos haberlo dado antes. Yo he estudiado filología hispánica. Ahora mismo estoy trabajando descargando camiones. Y Andrea pues acaba de terminar el máster de profesorado y va a encarar el maravilloso mundo de prepararse en las oposiciones. Va a dar clase en los institutos de España. Bueno, dando fe. Que igual me mandan al culo del si mercado. Por Jaén, que es donde suelen acabar los neumáticos. O sea, Jaén es peor en el sentido de que tiene menos cosas. Oye, se te va a Cádiz y tienes cosillas. No, digo en el pueblo más perdido de Cádiz, no Cádiz ciudad. ¿Cómo ha osado hacerme esto? ¿Qué lo ha pasado? Que se está transformando. Uy, se está convirtiendo en polvo. Ah, no, el polvo. El hombre antorcha. El de los cuadros fantásticos. Vamos a hacerle por culo. Adiós. ¿Qué le está pasando? El hombre pantera. ¡Malditos seas! Austin, pues un poco sí, también era un poco Optimus Prime, pero de carne. Que era como más. Un poco más gore. Cojamos distancia mientras podamos. ¿Cómo? ¿Y para qué? Si es que le estamos inflando a ti y no está haciendo nada. Aquí está en el techo, le ponemos para allá, ¿eh? Por ambos lados, los dos por el mismo lado, a escopetazo con él, ¿sabes? Sí, pero es que no puedo pasar. Ah, tiro para arriba. Y tengo que abrir por el otro lado. Porque estamos chungos, porque no tengo un ¡corre, Lisa! ¡Corre! Que yo le pegue por arriba y tú por abajo. ¿Pero cómo lo voy a pegar por abajo? Cuando baje. Venga, patata, muchísimas gracias por la raid y que vaya bien comprando la comida a la Michi. Hay que comprar la comida buena. ¿Estás bien? A los Michi. Sí, yo hoy he estado con la Michi. Sí, hoy he llegado tarde a Andrea al directo porque estaba con la Michi. Adiós. No importa, tengo un francotirador. Oye, pero estoy en un tren, yo solo. Ah, no me sirve para nada. Manténgalo ocupado, señora. Que estoy disparando, coño. ¡Leon, ven aquí! Escúchame, pero es que es un ciervo ahora.
caballo. Pues que tiene como cuernos con los que dispara. ¿Qué les está pareciendo Resident Evil 6? Está chulo, está bien. Está bien. O sea, quiero decir, me lo esperaba bastante peor por como lo estaban, o sea, como me lo estaban pintando, me lo esperaba bastante peor. Pero está bien. Es verdad que no tiene nada que ver con, yo qué sé, con el 3, con el 2 y tal. Pero bueno, no está mal. ¿Yo? Pues no lo sé. Que nos hemos amochado. Sí, nos hemos amochado. Entiendo que teníamos que dispararle cuando salió para adelante. Yo quería disparar. Yo es que estaba cambiando de arma. No me escondo. ¿Te has recordado que ha matado a tu hermana? Para que le disparen más. Sí, yo también creo que eso. Yo que sé, Resident Evil 5, por ejemplo, tiraba más a la acción que los anteriores o que el 4. Pero es que este ya gira totalmente a la acción. Y es como, bueno, ya. Yo que sé. Ya es como que el resto, pues. No es que... Sí, básicamente es un poco eso, un charter de zombies, pero... A mí, por ejemplo, para esto, prefiero un charter, porque no me vamos a engañar. Le disparan una pata, que creo que es lo que había que hacer, dispararle la pata y ya que tire la pata. Se está desangrando usted, está bien. Tiene un poco de mala vida. Tienes ni idea de lo que pasará si yo... Será un lugar mejor. Ojo, la ha desviado a tiro, ¿eh? Como se nota que es americano. Toma, toda la frente. Yo creo que ya no está bien, ¿eh? Ya no. Por lo que sea, ¿eh? A la agüita. Punto de control. Yo creo que ya lo que queda será, no sé, jugar de esto, ¿no? De esto ya. No sé si este era el que se iba a encargar del Simón este. Aquí equipo Echo, cambio. Oh, mira, eso suena a Chris, ¿no? Escuchamos a los civiles de Tachi a un lugar seguro.
¿Lo hemos matado? Yo creo que sí, ¿no? No sé. Lo hemos hecho, ¿no? ¿Qué? O sea, que en marcha. Ya vale, ¿no? Ya es suficiente. Hola, soy Lippy. ¡Eh, tú! Dice, ¡no salgas de la fila! He vuelto. Menuda merendola me he pillado. No, vea, Lippy, ¿qué te has cogido para merendar? Venga, show me. Denos en vídeo. Mira, ¿te das cuenta? Ah, ya no se va a ver. ¿Que estaba la sombra por encima de la escalera? No, no he visto. Se acabó. Sí. ¿Tú qué te vas a coger de merienda? Hay cañitas de chocolate. Pues si eso te va mejor, te pido media cañita. Hola, soy Libby. Dice, un Monster, dos empanadillas y una bolsa de Doritos. Ojo. Tengo otra de pelotazos y otra de Goblins, pero esas las guardo para otro día XD. Nosotros vamos a comprar. Pero no se comparte, ¿no, Lippy? Nosotros vamos a comprarnos cosas de esas para Stranger Things. ¿Puedes mirar? Vamos a hacer un maratón. ¿Sí? ¿Cerca de la plataforma? El viernes por la noche, Andrea y yo vamos a hacer maratón de Stranger Things. Oye, el viernes por la noche yo tengo la voz. Bueno, vale. ¿Qué es eso? Vale, tengo a Chris Prefil en línea. Os paso con su aeronave. Tú tienes la voz. ¿Me parece bien? Una bolsa de Dorito entra en cualquier momento. Estamos a las afueras de la verdad. ¿Para desayunar? No, no sé. ¿Se ha roto el speak? Dice. Yo debería ponerme con Stranger Things. A ver, si te has visto solo la primera temporada y te quieres ver todo, pues sí. Sí. Aunque no creo que llegues ni de broma, ¿eh? Mira, Lippy de desayuno de Doritos se metía, ¿eh? Yo también. Yo no. Me van a engañar. Doritos no. De media mañana igual sí. Pero de hola, desayuno. Soy Lippy. Dice, ¿me estás retando? A mí no me dejan, mi esposo me pegaría. Bueno, claro. Ese también es un factor a tener en cuenta. A ver, es como desayunar helado. Yo digo sí, pero hay mucha gente que dice que no. O como desayunar la pizza del día anterior. Yo digo sí también, pero hay mucha gente que dice que no. Tú dices sí también, pero cuando lo quiero hacer yo me dices... Este no lo toque, que es mi cel. Cierto. En fin, la hipotenusa. Ahí follan está. En China. Trofeo ganado. Precisión hemos hecho ahí, Dice, pero si la pizza fría del día anterior es God, jaja. Total. A ver. Es que no sé si al finalizar el juego... O dale a aceptar, porque es que no sé lo que quedará de juego. Dale a finalizar. Ya finalizar y pasamos al Fall Guys. Sí, que a mí me apetece ya Fall Guys y un heladito. Pues lo vas a preparar mientras yo preparo. ¿Te traigo todo. Media cañita? Sí, tráeme media cañita. Bueno. ¡Oh! Me he chupado. Vale. Y vamos a pasar a... Vengo los chicos que caen. A la gente cayendo. Está Lippy ya cambiando la categoría. Esto lo paso aquí. Aquí tiene Andrea el Fall Guys. Ahora yo el Fall Guys. Voy a abrir el Discordio. Pim, bam, bum, bam, bam, bim. Joder, madre mía, tengo pechada de notificaciones, ¿eh? Va. Vale, aquí tengo el Discordio en el que nos vamos a meter aquí. Y
Fall Guys. Vale, ya estamos en el Discord. Así que cuando guste, Lipi, usted se mete. Y si alguien quiere jugar, pues se puede meter también. Le voy a dar a capturar display capture. Aquí. Perdón que estaba muteado. A la buena tarde. A la buena tarde. ¿Te tengo que agregar en algo de Fall Guys? Me tiene en la Epic. Yo estoy seguro. Es si una... me tiene en la Epic Fortnite, me tiene aquí. Es una buena pregunta. Uy, espérate, uh-huh. Espérate que el directo creo que se está chusqueando ahora mismo. A ver. Sí, sí, deberías tenerme. Se me pone naranja, verde, amarillo. ¿Está chusqueado el directo? No, ya se ha puesto verde. Ya se ha puesto bien. Nada, el directo se ha chusqueado mientras se cargaba el juego. Sí, es crossplay. Espera un segundo. A ver. Ah, espera, Andrea no tiene agregado aquí. Creo. Pero si yo te tengo agregado, me sale Red Basket, Fall Guys. A mí. Crea la sala tú. A mí, no a Andrea. Ah, que son pero dos cosas. Andrea también la tengo. Si Andrea fue la primera que me agregó hace ya tiempo. Sí. Uh-huh. Vale, lo que voy a hacer es. Y eso, si queréis entrar a Fall Guys, si ponéis exclamación Discord, os debería salir enlace al server en el que estamos hablando y estas cosas. Así que nada, os metéis ahí, nos agregáis a André o a mí y entráis a jugar, ¿vale? Os invito y ya está. Vale, vamos a ver la silla de Andrea para acá. Tengo que buscar el mando de la tele que está aquí para quitarle el volumen y que no se escuchen dos a la vez. Porque creo que eso como que vuelve loco un poco a todo el mundo. Marcelito, no sé si estaba por ahí, pero tú eras el que me decía que querías jugar. Pues aquí estamos, pues cuando tú quieras. Pasa que Marcelo no sé yo dónde estará. O si podrán jugar ahora, pues no, porque si tiene que hacer cosas. Joder, Wisebot, muchas gracias. Llevamos 10 minutos en Fall Guy y ahora dice New Category, Fall Guy. Gracias. Sí. Ya costó lo suyo, ¿eh? Vale, bueno, vamos a ver la tienda mientras Andrea está preparando todo. A ver. Esto no ha cambiado todo. Esto no ha cambiado de la última vez que lo miré. Pack. Petaluvia Z. Hostia, qué guapo este. Pero claro, no para pagar 4 euros. Y esto tampoco ha cambiado. Y yo... Esto sí que no me gusta. Que no esté la tienda cambiando. Que se queda la tienda ahí como cada 2-3 días. Es como yo. Yo qué sé. Variarlo un poco. Vale. Y es que empecé, no sé, mirar las misiones. Así que no sé cómo tendrá Andrea. Las misiones, cómo le irá. Vale, pero entiendo que... En la F, creo. ¿En la F? Uh-huh. Ahí está. Let's go. Vale, pues Andrea, las semanales le falta que consiga al menos una medalla de oro en rondas de... carrera. En ronda de carrera. Lo estoy viendo tan lentito, no porque sea gilipollas, sino porque ¿qué? Va lento enseñándose. Pues ya está, si sale una carrera, pues tendremos que hacer oro para Andrea. Aunque lo veo complicado. De la de maratón. De la de maratón. No tiene ninguna hecha todavía. Pero claro, si tiene que agarrar 1000 jugadores y agarra 15, pues va a estar chungo. De las diarias, consigue la menor medalla de plata en show de... A mí me quedan 4 por hacer, pero 2 de ellas son rollo... Pareja. Corre 30.000 metros, corre 2.000 segundos y eso se hace eventualmente. Yo de las semanales me quedan 2. Corre 30.000 metros y medalla de oro en rondas de carrera. Que llevo una, me faltan 2. Sí. Yo solo juego, vale, pues agréganos
e intento no caerme. Bueno, conozco esa hecho, sensación. De hecho, está aquí en Discord, ¿eh? Está aquí en Discord, vale. Voy a mirar. Sí, sí, está aquí metido. Vale, pues. Pasan. Si no. O sea, agréganos a Andrea o a mí. O si no, pásame tu usuario y te agrego, oye. Te agrego aquí con Andrea. Y ya pues desde aquí se gestiona. A ver, yo tengo que tener algo por aquí de agréganos. Aquí. Pokémon Unite. Vale, pues nos puede agregar a Steam o a Play. Y es Andrea o a mí. Ya me he cogido la otra mitad. Ya me lo imaginaba. Lo que te iba a decir. Mira TikTok. ¿Quién va a jugar con nosotros? Lo sé, lo sé, lo sé. Relaja. No está en la Epic. Ay, qué sumada. En la Epic. A ver. Hostia. Debería aparecer también. Si no, las malas me buscan, ¿eh? Sí. ¿Con quién vamos a jugar? Vamos a jugar con... ¿a qué jugamos? Que me ha dicho que jugamos, a favor. Ah, ¿con quién vamos a jugar? Con Lippy, ¿y con a quién jugamos? ¿A qué jugamos, señora? La persona que ha entrado nueva hoy, que ha venido de Coalí, de patata. Ah, vale. Había rayado porque era como. ¿Cómo que a qué jugamos? Estamos jugando Fall Guys. Ay. Métete para ver voy, chat. Voy. Pa' aquí. Sí, en Epic, ya me olvidé. Espérate. Sí, busca a Lippy, que te invite y ya te agregamos nosotros para la siguiente vez que quieras jugar. Me llaman Ike. Vale, pues Ike. Ay, coño. Pero también es por las risas de que Andrea se iba a confundir. Sí, lo ha hecho a propósito el mamón. Voy a cambiar de skin mientras. Pero Lippy, cuando te agregue. No, tú hablas por Discord. Vale, que va, métete. Hola. Buena. Hola, que me has pillado comiéndome una caña de chocolate. ¿Qué iba a decir? Dice, no les molesta que hable y nosotros aquí, alfalfa, juntos comiendo. Pero eso, agrega Lippy, que es el que está también en la Epic, y ya te agregamos todo cuando estés dentro para la siguiente vez que quieras jugar. Bueno, ¿cómo la veis? El Lippy con Y y diéresis rara. Bueno, Y o Y. Según como lo digo. Sí, no, es una Y con 10, sí. Sí, pero creo que en Latinoamérica la Y le llaman Y. Eso va a depender de la zona, ¿no? No, acá por lo menos acá en Chile le decimos Y. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Ojo! ¿Yo? ¡Andrea! ¿Qué tienes que decir al respecto? Aparte de ahogarte. Yo hablaba de Argentina, coño. ¿Qué pasa con...? Que yo sé que en Argentina dicen ye. Ah, vale. ¿O no? Pues... Yo no lo sé. No sé si a Argentina le dicen ye. ¿O no? Si no me encuentras, porque no sé si el video es un poco raro, pásame tu nombre y te lo busco. Creo que es... ¿Lo ha dicho antes? ¿Pero dónde lo has puesto? Ahí sí, directo. Hay que verlo mejor. Pero... Uy. Mirándolo. Pero en privado. Ah, vale. Ah, aquí, vale. Ahora... Buscar... Añadir, mira. Te tiene que haber llevado. Correcto. Vale, ahora... Invito. Ahí está. Yeah.
apartado. ¿Y cómo le invito yo? Andrea, Andrea, ¿por qué? ¿Por qué vas de perrito caliente? Eso me da más hambre. Pero eso, ¿cómo la agregamos nosotros? Además tiene como las líneas hechas a la parrilla. Da más hambre todavía. ¿Cómo lo agregáis? Pues, buena pregunta. Bueno, la ha puesto en el... en el Discord, ¿no? Me lo ha escrito a mí, pero espérate. Bueno, después... si eso después no... nah, después lo miramos. Ahora mismo vamos a jugar. Voy a poner un poco todo. Menos tú si la de saltar, que no me gusta. Estuvo prueba, mira, te lo he puesto ahí. Ok, pues ahora, ahora después la agregamos por si quieres jugar otro día. Y pues ya lo invitamos nosotros directamente, ¿sabes? Bueno. ¿Por qué me da que...? O sea, espérate. Cuando se juega a escuadrones también se puede dejar puesto lo del solitario. Sí. Sí. Que de hecho lo voy a quitar. ¿Pero qué sucede? Vamos juntos todos. Básicamente que juega cada uno por su cuenta, pero... O sea, los cuatro estamos jugando juntos en la misma partida, pero cada uno es individual. Sí. Hostia, vaya movida, ¿no? Y eso, cuando tú te mueres, te puedes o salir o espectar. Ya, eso sí. Por cierto, creo que os voy a quitar a todos, o a la mayoría, la gana de comer el perrito caliente de Andrea. ¿Por qué? Porque la skin es perrito caliente vegano. Vegetariano. Nada, ya está, espera. Se da de carne de soja. No me afecta. Mi esposa es... Yo me lo como igual. Con salsa barbacoa entra todo. Salsa barbacoa, no sé si es vegetariana, ¿eh? Bueno, pero yo no soy vegetariano. Vale. Yo le puedo echar lo que yo quiera. Hay unos restaurantes acá de comida vegana que son tan rica como la comida, como comer carne. Y los platos son espectaculares. Fuera de la broma, yo estuve 6 meses comiendo comida vegana vegetariana por probar. Y está buena. Que mucho duré 6 meses. Y realmente compraba salchichas para perrito caliente que eran veganas y salían igual, o sea, estaban buenas. Y había una mortadela vegana que era la hostia. Yo es que no como mucha carne. Yo depende, ¿eh? Andrea muchas veces le da por comprar cosas vegetarianas / veganas. Y hay algunas cosas que sí, que están muy buenas. Las hamburguesas que me compro te gustan. Andrea, una vez te cogiste una hamburguesa. No, madre mía, que me compro ahora. Madre mía, qué pestazo aquí me escuchaba eso. Pero hermano, escúchame, la cocina empestadísima a cloro. Y es como eso yo. Era... ¿Esto te lo vas a comer tú? Si es que huele a mierda, ¿vale? Eso era basurita. Pero la que estoy comprando ahora está buena. La que está comprando está bien. Pero a mí, por ejemplo, me gusta la que son rollo de champiñones. Sí, aunque ¿sabes? A mí esas no me llaman tampoco mucho. Que es como, mira, somos hamburguesas pero no somos de carne, somos de champiñones, de otras cositas, que es como, bueno, pues está bien. No. ¿La que se ha caído delante de mí? Sí. Bueno. Me comió la esquina. Andrea ya empieza, ¿eh? Qué gilipollas. Yo he pasado ya. Venga. A mí es que esta se me da o muy bien o muy mal. Se me está dando muy mal. ¡Ah, no! Ay, Dios mío. Venga, Andrea, que podemos quedar primeros y todo, ¿eh? Venga, voy. A ver si tanto jugar al Fall Guys, yo que no tengo ni puta idea. No, si es que yo cuando me empieza a caer me ofusco y ya no me sale, pero... Es normal eso. La frustración y cada vez más rápido, lo intentas más, pero eres menos consciente y al final... No, tío. Bueno, pasamos igual. Como broma ha estado bien, pero... Pues ya es suficiente. Venga, ya voy. O sea, has literalmente saltado en eso para irte al de al lado. Podría haber saltado el de al lado directamente. Sí, pero... Pero ella hace la ruta que quiere. No, coño, le gusta complicarse la vida. Está bien, pues. Tercero. Ese es el tema. Cuando estás jugando, la cámara hay veces que te juega malas pasadas. Ah, claro. La cámara. Yo estoy tirándola todo el rato.
Yo la voy girando, pero hay veces que digo, hostia, un tambor de esto es alto. La cámara, que a veces los caminos no están claros, que mi muñeco se tropieza solo. Que me agarran. Pero eso es cierto. Que me han agarrado, Andrea literalmente estaba sola. Que me han agarrado a distancia. No, hombre. Pero la culpa no es mía, es siempre de los demás. Claro, claro. Sí, sí, ella nunca tiene. La culpa es del jueguito. Que el juego está mal diseñado, está mal programado. ¿No? Después, no vayas a llorar tú cuando te pase lo que me ha pasado a mí. ¿El qué? ¿Puede quedar primero y quedar cuarto? Sí. ¿Cómo se van desclasificando en este modo de juego? Vamos por escuadrones, o sea, como vamos todos juntos, rollo, si uno queda muy atrás, pues si nos bajan la posición, y yo que sé, a lo mejor ahora se quedan los 10 primeros escuadrones que pasen. Es decir, va por punto. Claro, va por puntuación. Consigue puntos individualmente para el equipo, pero eso hace un cómputo. Entonces, si te dice que pasan los 10 primeros escuadrones, pues los 10 primeros escuadrones con más puntos pasan. Pero si, por ejemplo, nosotros hacemos muchos puntos rápidos y el último del escuadrón hace muy poco, baja mucho la media y hace que baje muchísimo en posiciones. Aunque por lo general no suele pasar. Gente, ventiladores, estamos muertísimos. Uf, qué poco me gusta. ¿Qué dice, esto, hombre? Vale, he intentado ser Dios y me ha salido mal. ¡Ojo! Ahora miro bien quién nos ha seguido para darle las gracias. Gracias por ese follow. Dorito agresivo, Lippy. Dorito agresivo. Lippy. Lippy, ¿tienes algo que contar? Oh, mi merienda vive. ¿Se ha enfadado tu merienda? Mi merienda vive. Por favor, porque se me está dando tan como el culo. Que estoy al principio del todo, ¿eh? Hostia. No. Vale. He remontado. Pase. Yo estoy en ello. No. Pues Dorito, la verdad es que estamos completos ahora mismo. Pero si quieres, entra al... pon exclamación Discord y por ahí solo hemos hablado para cuando vamos a jugar y eso. No. ¿Por qué se me está dando tan rematadamente mal hoy? No lo entiendo. He gafado. Eso ha sido porque he dicho, que pasó de verdad, que gané la primera partida y has dicho, guau, yo aquí tengo que dar una buena imagen, no sé qué. Vas con toda la presión y ya lo digo. No, pero ya llego. Ya llevo. Otra vez tercero, ¿eh? Los terceros serán los primeros, lo dice la Biblia. Si no, dice algo parecido, más o menos. No era los últimos. Bueno, Andrea, jódeme más. O sea, encima que intento que quede bien, que quede bonito, para, oye, mira, que aunque quedemos terceros, vamos a quedar primero al final. Pues ya vienes tú con la realidad. Déjame en mi mundo de Yuppie, en lo que eso estaba bien, era divertido. Ese libro no hablaba sobre una pandemia y muertos que se levantaban de cueva y cosas así. No sé. No lo sé. Yo no lo he leído. Yo sí me lo he leído, te voy a decirlo. Uf. Bueno, chicos, ¿cómo se os da a cojearos? Lo digo porque a Andrea no se le da bien. La otra vez cogí uno dorado siendo una hija de... Este a mí tampoco no me da muy bien, pero bueno. Para adelante. No sé. Jugado muy poquito yo. Saltar y embestir para pasar por el medio de los aros. No hace falta ni embestir. Con saltar. Es que con saltar vale. Con saltar y pasar vale. ¿Puedes colgar de alguno de ellos? Tenéis uno justo detrás. ¿Y cualquiera no hay que pasarlo? Sí. Si es dorado, cuenta doble. Ay, gilipollas soy. Bueno, el primer paso es admitirlo. ¡Ah! ¡Ay, nuestro aro! ¡Ay! ¡Ay, el dorado! No, mejor. No, no alcancé a pasar, Chupi. Va, yo he cogido varios. ¡Coge un dorado! ¡Coge un dorado!
Han quitado la caja. Se han puesto. A los dos al mismo. Voy a dar por culo. El doradito. Ay. Voy a dar por culo aquí. Lo gracioso es que aquí tienen uno que podían coger perfectamente y no lo han cogido. No sé, porque podría poner dorado. ¡Qué ratilla! Flippy, súbete, que te voy a empujar hacia adentro. Corre. Que claro, si estáis tanto arriba no se puede mover. Ah, se han tirado por el otro. No, era el momento. No, ya no. Es que hay uno que está empujando para afuera y yo para adentro. Nada, da igual. Voy a ir a por otro. No. Hay veces que perdemos demasiado el tiempo en los dorados. Joder, casi. Ay, me he caído. Me has tirado. ¿Cómo se agarra uno de los aros? No, creo de los aros no se puede. Y estamos perdiendo mucho tiempo, la verdad. ¿Solamente cuenta el primero que pasa por el aro? Sí, solamente cuenta el primero. Solo el primero. Es decir, aunque tú ves que pasa, pero permanece un momento, le va a contar al primero que entre. ¿Tienes dos ahí? ¡Ah, no me agarres! Asqueroso. ¡Asqueroso! Aquí otro. Yo he cogido el de que me ha agarrado. Pasé por un dorado. ¡Qué bien! ¡Ojo! Pues buena. Estamos ya. Espérate. Estamos ya clasificados. Uno más. Este. O lo cojo yo o Lippy. Para Lippy. ¡Vamos! ¿Hemos sido los primeros? Uh-huh. Yo creo que hemos sido los últimos. Pero... No, 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 no. Quedan cuatro. Esto puede ser una final, ¿eh? ¿Una final o una semifinal de estas puercas? ¿Qué te he dicho? Si decimos que es una final, no sea boca chancla y diga, no, una semifinal. No, pero es una final. Que no sea esa agonía. Que no me... Ah, este no lo he hecho. Mira, nunca. Esta no es agonía. Bueno, es agonía, pero. A ver, con todo rodado. Por si alguien. Supongo, ¿no? Por si alguien no lo ha jugado, tenés. Eso va a ir rodando y va a ir desapareciendo las baldosas de abajo. Tenéis que intentar no caer. Vale. Yo no he jugado nunca tampoco. Está complicado, ¿eh? Rollo hexagonía es una locura, dice Melende. Pero las baldosas amarillas, ¿qué hacen? Esto es básicamente para que caigan más o menos a la vez. Y esto se van desapareciendo. Después de las rosas ya no hay nada, ¿eh? No, madre mía. No, ya está. Fuera. No, pero me caí. Quiero por mi lado. Queda tú sola. ¿Quedo yo sola? ¿En serio? Sí. Que se me da como el culo esto. Bueno, pues queda tú sola. Estoy haciendo agujeros. Ay, que me caigo. Uy. Ay. Ah, bueno, ya está. Es que esta final es muy complicada. Pero hay que esperar a que se acabe porque si no, no te dan la recompensa. Es verdad, tenemos que esperar a que acabe, tío. Bueno. Pues una F muy grande. Esta prueba es una F muy grande. Lo que me da rabia es que no me paran de salir TikToks de un señor que no sé quién es, pero que hace todas las pruebas como si fuesen súper fáciles. Keroro, creo que se llama. Pero que el oro es el pro player, ¿no? De esto, ¿no? Sí, pero coño, estas son nuevas. No le ha dado tiempo a ser pro player de las nuevas. ¿Que no? Yo qué sé. A ver, esto lleva más de una semana. Quiero pensar que el Keroro, aparte de que siendo uno de los más importantes de Fall Guys, o sea, streamers y de estas cosas de Fall Guys, entiendo que le habrán dado la beta para que vaya jugando antes de tiempo y tal.
en 2 semanas, y siendo una persona que está acostumbrada a jugar y tal, yo creo que le da tiempo de sobra, vaya. Yo lo que me gustaría saber si juega con teclado y ratón o con mando. Eso ya no lo sé, pregúntale. Cuando te salga en el TikTok le dices, oye, ¿juegas con ratón o con mando? ¿Qué ha pasado? Megapros, nos hemos muerto. Pues básicamente. Se ha dicho, nos hemos muerto. Mira, salto de fe. Omitir. Omitir también. Me voy a cambiar la skin que no se me ha dado muy bien con esta. Sí, yo creo que el problema es por skin. Efectivamente. De hecho, te recuerdo que la primera vez que jugamos a esto, que nos dieron las skins y todo, te pusiste esta skin y no volvió a salir ninguna partida. Ya. Vamos a ponernos... ¿Qué me pongo? A ver, ponte... Hostia, es que ahora que los tienes marcados como favoritos, está súper guay eso, ¿eh? Yo quizá vaya a hacer daño. Quizá. Sí, sí, va a hacer mucho daño. Va a hacer mucho daño. Que yo me lo compré después. Tengo también el de Navidad, por si queréis que vaya cambiando entre uno y otro, ¿eh? No. Lo peor es que te lo conseguí yo teniendo el COVID y no lo puedo usar. ¿Verdad? Me puse a jugar cuando estaba confinada con el COVID, se lo conseguí todo. Y ahora en mi cuenta no lo tengo. Ay, Dios mío. Show estrella del estadio. Este creo que es individual, ¿eh? No, puede haber también escuadrones. Pero no estamos hablando del hecho de que va a salir el juego de Shin-chan en español. Sí. No estamos... En agosto. El juego de Shin-chan, que rollo Animal Crossing. Lo han anunciado en el Studio Play, es decir, en el Nintendo Direct de esta tarde. Vas a ir no para... Han anunciado aparte de eso y el Persona. Pues Lippy, es que básicamente eso, el Persona 4, 5, el 3, 4 y 5 para Switch. Uh-huh. Y el Shin-chan en español, que eso se sabía de antes. Lo demás es que era mierda. Lo demás es que no tengo ni puñetera idea de este casillo, porque se no lo he visto. Como un ojete, yo os aviso. Ah, pero si aquí vas tú a tu por tu bol. Ah, no, sí. Pues se me va, da como un ojete, estoy fuera. Persona también me ha agregado al Game Pass. Sí. Sale. Ey, que no me agarre. En octubre o noviembre, el 5 Royal sale en el Game Pass. Hay un tiburón que agarra, cuidado. Cerdo me ha vuelto a agarrar. No. Me troleo. No. Dios. Esta prueba está todo guapa, yo no entiendo cómo se te da mal, si es todo fácil. Me choco con las cosas. Claro, pero es que el tema está en eso, en esquivar las cosas. Sí, pero me choco. Si el tema está en esquivar las cosas y no las esquivo, pues ahí está el tema. Pero la culpa no es de la prueba. Sí, claro. La culpa es de la prueba, que está mal hecha. Claro, lo de siempre. Clasificado. Joder. El Shin-chan entonces es el mismo que mostraron una vez en un hace un año y medio. Sí. Bueno. Estaba solo en japonés. ¿Que iba a salir solo mismo? En Japón, o ya sale mismo, sí. Sale en Europa también. Yo he pasado, ¿el resto habéis pasado? Yo sí. A mí me faltó nada. No llego de... ¿Lippy no ha pasado? Oh. No he llegado, estaba llegando a la mitad. ¿Pues sabes qué te digo, Lippy? Una dicha. Siempre te recordaremos y serás nuestro amigo. ¿Estás libre o qué? ¿Eh? ¿Vosotros seguís dentro? Sí, sí. Claro, sí, hemos pasado todo menos tú, desgraciado. Pero, era individual. Sí, sí.
Te lo he dicho antes de empezar que este es individual. Este es el individual que te pone todos los nuevos. Por eso Andrea ha dicho, yo no paso. He dicho, bueno, que te des por saco, vas tú sola. Joder, salgo atrás del todo, me cago en mi puta vida. Pero la última, literalmente la última. Al menos yo creo que yo estoy un poco más para adelante. Muy bien. Ay. Voy a acompañar a Lippy. Siempre te recordaremos y serás nuestro amigo. ¡Ah! Pues, hasta luego. Me voy con vosotros. Hostia, ¿hemos caído todo? No. ¿Seguimos? Yo sigo. Ah, sí. Vale, vale. Claro, queda él. Queda él, no, no, bueno. Y eso, que el Shin-chan... ¿Has visto el TikTok? Sale en agosto. ¿Cómo lo voy a ver? Si me has dicho, mira el TikTok y estás organizando todo. Pues mira el TikTok. Mira el TikTok, anda. La que has liado. ¿La que he liado yo? Sí. ¿Qué ha pasado? A ver, no has liado nada, pero sí la ¿Que hay liado. Gente enfadada o qué? No, estoy yo enfadada. Ah, que he confundido a Jacobo con el otro. Sí. Ah, bueno, eso tampoco. Hay juegos que nunca he jugado. Este de aquí es coger aros. Tienes que saltar en las camas elásticas y coger aros. Los aros ya vendrán ahora. Mira, ¿no ahí? ¿Saltan más alto? Sí, si va rebotando va saltando cada vez más alto. Pero si caes fuera de la colchoneta ya saltas más bajito. Mira, ese lo has cogido. ¿Los de arriba valen más puntos? Los amarillos son los que valen más puntos. Ese. Ah, qué mal. Uy. Ese aros. O sea, 15 puntos en aros. Hostia, vaya flipa estoy con el aro, ¿eh? Sí. Ay. Ah. Ese sí. Si te caes abajo, solo tienes que coger el ventilador y volver a subir. No. Y eso, ya he contestado. Ah, que me has contestado y todo. Sí. Voy a mirarlo. Que tenía un montón de notificaciones. He dicho, coño, pues ya aprovecho. Y le contesto. Pero que habéis liado en el... Básicamente, bueno, tú sabes, no sé si sabrás que yo estoy subiendo vídeos de las pelis que más se ve Andrea. Entonces, he subido uno de Crepúsculo. No me ha contestado. No se habrá puesto todavía. He subido uno de Crepúsculo, ¿vale? Y he confundido a Jacobo, a Jacob, con Edward. ¿Vale? Entonces Andrea, pues, se ha ofendido ligeramente por TikTok y mi respuesta ha sido, no hablo Drácula. Oye, pues no me has contestado, te lo han censurado. ¿Me han censurado Drácula? Ya no, me censuraron cosas. Hostia, ay, esta final está súper chula. Vale, lo que tienes que hacer es coger pelotas de que vayan saliendo allí y tirarlas porque explotan. Y explotan, sí, y hacen rebotar a los enemigos hacia afuera. Y si el suelo tiembla, quítate porque se va a caer ese suelo. Ah, ok. Al final solo se queda el círculo rojo. No, se queda también la fila esta donde están las pelotas. Bueno, sí, es cierto. Ya, pero es que también tírala, que si no... Realmente... Si la tienes cogida, se revienta. Andrea. ¿Qué? Ah, coño. Anda. No, bueno. Adiós. Si le da a dejar partida, puedes aquí salir. Sí podemos salir. Sí. Y te da la recompensa y todo. Sales con escape, ¿no? Si pones dejar, deberías recoger tu recompensa. Sí, eso.
¿Pongo escuadrones solo? Como prefieras, a mí me da igual. Voy a poner escuadrones solo. Total, salen nuevas igual. Un día y 15 horas. Bueno, mañana hay Fall Guys, ¿no? Sí. Va, es para cambiarlo el calendario y eso. Porque vaya, lo, justo hoy lo he cambiado. Para poner mañana Kingdom Hearts. Pero eso te iba a decir, ¿no habéis dicho antes que mañana era Kingdom? Teníamos hablado que mañana era Kingdom porque habíamos hablado que hasta que no saliera nada nuevo de Fall Guys no íbamos a hacer miércoles de Fall Guys. ¿Cuál es el tema? Que ha salido algo nuevo de Fall Guys y yo no he quitado Kingdom. Entonces, pues por ahí me he liado. Así que mañana toca Fall Guys, jueves Fortnite, viernes DVD. El sábado lo del Insomni lo hacemos al final, ¿no? Sí. Vale, vale. Yo lo tengo puesto en el calendario. Sí, sí, sí. ¿Y el domingo? ¿Y el domingo? Resident Evil 6. Ok. Pero todos estos juegos son con un A después de que seguramente acabemos jugando a Fortnite o a... O sea, igual que hoy. Sí, sí. O sea, todos los directos nuestros tienen un A al final. Termina a acabar de manera distinta a la que empieza. Correcto. No, son susceptibles, no. Muy probablemente acaban de manera distinta a la que empieza. Pero yo no tengo culpa de que la mitad del canal sea Gemini. Que yo soy Gemini y me lo echan caro. Porque me aburro si estoy todo el rato con el mismo juego. Necesito variedad. A ver, también podrías tener detalles de pasarte los juegos que empiezas. A ver, lo hago a veces. ¿Quieres que vuelva a sacar la lista de juegos? Por cierto, está en escuadrones, así que vamos a centrarnos. ¿Quieres que vuelva a sacar la lista de juegos que tienes pendiente de pasarte? Vale. Vale, pues vamos a empezar con el Demetrius, que lo tiene hace más de un año. Pero ese es que me gustaría en la Play 4. Directo. Seguimos con el Nubla, juego que nos pasamos en directo, pero que tú dijiste, no, quiero hacerme el 100%. Por mi cuenta. Eso lo dijiste tú. Sigue en la Play 4. Eso lo dijiste tú, yo no lo dije. No. Eso lo dije yo, pero tú dijiste, yo quiero hacerlo también. Entonces... Tú me dijiste, ¿quieres hacer esto? Y yo te dije, vale. Oye, ¿pasamos? No. Yo creo que sí. No. ¿Sabéis que antes de llegar a las rampas finales podéis escalar por el trozo de pared que hay y caer en el del medio? Sí, lo sé. Siempre que hago eso me elimino. Ya, pues, no sé. Lo vemos complicado. No pasamos, ¿eh? No hemos pasado. Y eso. Tienes también el Oxide, que no lo has terminado. A ver, pero el Oxide ya lo jugaré. ¿Salimos ya o...? Sí. A mí es que me pone tu escadrón sin competición, renunciará a todas las recompensas si lo abandona. Yo me salí. Ya, a mí me ha puesto bien. Es que tenéis que esperar ahí le tienes que dar a salir. Vale, o sea, cuando se ponga la pantalla de carga del siguiente minijuego se puede salir. Vale. Después, tienes una run desde Last of Us 1, empezar. Pero que he dicho que la voy a abandonar para jugarla cuando... Ah, ¿ya tienes otro abandonado? No, que no lo voy a jugar en este momento, lo jugaré cuando salga. Tienes el Doraemon, Historia of Season. ¡Hostia! ¡No me acordaba de ese juego! ¡Hostia! ¿Estás Doraemon, Andrea? ¿El qué? ¿Estás Doraemon? Joder, un meme de Twitch. Tienes el Breath of the Wild. Sí. Yo tengo una duda. Cuando retoma los juegos, ¿cómo se acuerda lo que ha jugado? El tema es que no me acuerdo. No se acuerda, yo creo que lo empieza desde cero. ¿Sí? Efectivamente, ese es el tema, que lo empieza desde cero. Empieza a dar vuelta y digo, hostia, aquí había hecho esto, aquí había hecho. Abandonar, ¿no? Seguramente. Y yo tengo una pregunta, Andrea, por curiosidad. ¿Tú te has terminado el Pokémon Perla Renunciente? ¿O Diamante Brillante? No. Pero si se jugó el Kingdom Birth by Sleep y se lo está jugando, bueno, ya se lo acabó, creo, ¿no? ¿El cuál? ¿Y no se acuerda? ¿El Kingdom? ¿El Birth by Sleep lo acabó ya? ¿Qué te queda? Me queda agua. Le queda agua. Y no te acuerdas, y lo jugaste, pues imagínate. Pero te hago otra pregunta, Andrea. ¿El Elo Tarceo cuándo lo vas a terminar? Que estoy con las oposiciones, soy una persona ocupada. ¿El Tell Me Why cómo lo llevas?
Joder, es que ese me da mucha rabia. Ese me da mucha rabia. ¿Qué es eso? Me dice, no, si no tengo mucho juego, empiezo a sacarle juego. Mira, y este, como... Mira, tenemos el replay porque la anterior ronda no ha sucedido, ¿vale? Esto es replay, esta es la anterior ronda. Para que la hagamos mejor. Me caí. ¿En serio, tío? Yo voy aquí codo con codo con Jack. Con mi amigo Jack. Bueno, eso quiere decir que no vas tan mal como antes. Pero si antes he llegado la primera. ¿De qué me estaba hablando? La primera del escuadrón. Ah. No, la primera, primera. Yo he pasado. ¡Ojo! Que vamos primero, ¿eh? ¡Ojo que vamos primero! Falta Lippi. Eso es lo que me pasa siempre. ¡Lipioso! Que por ahí no. El truco no, está en no hacer eso, mira. No vayas por ahí. Antes directamente me he dejado caer y ya. Es que no tienes que darle a... No le debes vestir, esta vez le he cagado, pero antes lo he hecho bien. Dejas que salga directo y ya está. Y entra solo. Hay un escuadrón de señores con casco. El otro día había uno que iban todos con la skin de G2 y lo eliminamos a todos. Bueno, Andrea, y yo tengo una pregunta. Dime. ¿El Buxna cuándo lo vas a empezar? Joder, ya. Déjeme ya. ¿Por qué que el Buxna? Esto es ensañamiento literal, hacia mi persona. Literalmente. Como dirían los memes, déjala ya, ya está muerta. Literalmente, ¿no? Compramos la Play y me dijiste, dame el Buxna, que los quiero probar, que seguro que me gusta, no sé qué. Va a salir en PC y en Switch y todavía no se lo ha empezado. Pero bueno, ya paro. Podría sacar más juegos seguro, pero ya paro. ¿Y cuando vamos a hacer un juego de... O sea, un directo del juego este de plataformitas de Sinchon? Es verdad, eso lo deberíamos hacer. Pero es que ese juego lo veo tan chorra que es como que estaríamos 10 minutos con él en directo. No, está muy bien para el directo. Tú hazme caso a mí. Oye, y estoy pensando. Dime. ¿El juego de Sinchon se podrá hacer en directo? El juego Twitch de Sinchan es que es tipo Animal Crossing, que se podrán hacer directos, pero... No sabes por dónde voy. Ah, culito. Claro. Trompa. Empieza a enseñar el culo, empieza a enseñar la trompa. ¿Se podrá hacer eso en Twitch? O sea, a ver, un niño de animación no creo que sea tan... Es Twitch. Es un dibujo, coño. ¡Ah! Sigue siendo Twitch. Me he caído. ¿Por qué me da todo el rato? No. Bueno, entonces esta prueba se te daba mal, ¿no? A ver, depende. ¿De qué depende? De pues que... Según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? Según cómo se mire, todo depende. Uy, ¿quién ha entrado ya? Pues creo que me ha entrado Ike y yo. Y Lippi está ahí. Ya va a entrar. Ah, me han cerrado la puerta. ¿Vais a ver un lamentable... Ah, no. Ah, sí. Vamos para arriba. Andrea, un poquito más. Un poquito más. No me anime. Un poquito más. Que no me anime. Vamos, Andrea. Ya está. Bueno. Nueve puntos. No hemos subido, pero oye. Nueve puntos. Está bien, ¿eh? Hostia, hostia. Hay uno que se acaba de caer. Este ya. Hay uno que está aún aquí. Angelito. Y yo estaba hablando solo con el micrófono apagado. Ah, bueno, no pasa nada. Nos ha pasado a las mejores familias. Oye, Lippi. Dímelo. Soy mala persona.
¿Y haces qué? Te pregunto, ¿quieres que sea mala persona? ¿Qué va a decir? Hombre, a ver, depende si es hacia mí o es hacia... No, mí. No es hacia ti, no es hacia ti. Es hacia mí. Entonces, pop, hazlo, yo que sé, aunque fuese hacia mí, ¿qué más da? Tú dices. ¿El crack cuando te lo va a pasar? Cuando lo juguemos en directo, que te he dicho que lo quiero hacer en directo y me has dicho que es muy largo. No, no, el Crash 3, la trilogía. Oh, yeah. O sea, el Crash 1 no se lo ha pasado todavía. El Insane Trilogy. De hecho, el Spyro, ¿cuándo te lo va a pasar? Ahí te puedo dejar a ti muy mal. Sí, que te lo regalé, que me hizo un otro regalo, sí. ¿Te están tirando fruta? Me he caído, me ha dado un arándano. Perdón. ¿Ha modificado el juego? Antes no tiraban frutas, ¿no? No, antes es no que tiraba frutas. Van modificando las pruebas. Hay distintas versiones. Lipi, tenemos que resistir. Soy la resistencia, venga, venga. Cuidado con la fresa. No. Pase la fresa. Me pegó en las piernas una fruta. Ay, pase la banda, ¿no? Hola, Lipi. Vamos, chicos, no se caigan. Cuidado, ese te está intentando tirar. Pero no lo consiguió. Más freno un arándano. Hostia, que vamos segundos de repente. ¿Qué cojones? Claro, porque los arándanos no tiraban mucha gente. No te preocupes, Lipi, pasamos igual. Venía por mí. Venía por mí, hijo de puta. Mi función. ¡Ah! Bueno. Ya solo queda uno, ¿no? Ya está. Ya está. Roda terminada. Vale. Todo el mundo fuera. Oro. Oro muriéndome la primera. De nada. Gracias. 4, esto puede ser otra final. Pero que no sea la agonía rara esta, tío. Ni la normal, no me gusta. Hoy he editado el clip en el que dices tú, en el que dices, Chechu, va a salir esa agonía. Y tú dices, no, que no me gusta. Y sale esa agonía. Hostia. De nada limpio. Este está muy chulo. Este básicamente es no caerse. Y no agarrar. Lo de no agarrar es opcional. Es que si te pones a agarrar, te tira. Hostia, hay un hacha. Pero, ¿la plataforma estaba sube y baja para cada lado? Sí. Sí. Pero sube y baja con el peso. ¿Va mirando cañonazo? ¿Y van, ves los cañones delante? Uh-huh. Pues esos te van disparando. No los pierdas de vista. Ah. Ya, hostia. Estoy vivo. Pero si yo te veo por el suelo arrastrándote, a ver. No, yo estoy viva ahora mismo. Hostia, hostia. Es que te iba a decir que mirase mi pantalla, pero claro, sería contraproducente. Como que fuera, si yo no he hecho nada. Yo soy la lava. ¿Cómo? A mí me ha echado por la cara. Ha sido un robo. Totalmente un robo. A mí me ha echado porque me ha pegado eso y he caído a la lava del lateral. Yo es que no he caído a la lava del lateral ni nada, estaba bien. Pero yo no digo que es un robo, yo digo lo que ha pasado. Pero es que a mí no me ha pasado eso. Lo que me ha pasado a mí. Ya, pero a mí me han robado. Déjame. Bueno, vamos primero. Por ahora, vamos primero. ¿Pero era final o semifinal? No, esto es semifinal. Si es final, te lo pone. No. Te lo marca. Uy. Mira qué cabrón, cómo lo ha intentado tirar. Otra vez. ¡Ratón! Ronda terminada. ¿Ha sobrevivido? Creo que no, pero vale. Otro gorito. A mí me han robado. Se iba un escuadrón, ¿no? No, dos. Hostia, pues final de ya deporte. Ya es una final, sí o sí. Final de deporte. ¿Tú crees que es de deporte? Va a salir el baloncesto. Hostia, pues el baloncesto se notaba regular, ¿eh? ¿El baloncesto o el fútbol? No de loto. Ah, no. Caída de pero energía. Es que es por equipos, ¿no? Claro. Pero que no es una final. Sí, pero es la final porque es que han dos equipos. El que gane, pues gana. Pero... ¿Esto que es un Splatoon? Sí, básicamente. Es. Dejadme, o sea, uno.
De eso, que se me da mal quitar. Mientras no seamos amarillos, somos amarillos. ¿Y qué hay que hacer? Coge unas pilas de una pila de estas y la vas moviendo por las baldosas. Y vas pintando. Y el que tenga más pintado gana. ¿Y dónde hay más pilas? No, más pilas se las puede quitar al otro equipo. O sea, si coges la pila uno del otro equipo, puedes pintar de tu color. O sea que pueden quitarnos las pilas, ¿no? Claro. Sí. Hostia. Venga, bacán. Vamos a ganar. O sea, vamos bien, ¿eh? No sea poca chancla. Madre mía, vamos. No sea poca chancla. Y si veis baldosas azules, pues pintarlas. Ya. Si es literalmente es Platón, ya. Yo no voy a hacer la puñeta este que llevo delante. Yo literalmente acabo de pintar las baldosas de su base. Ya, pero así, si le hago la puñeta, todo lo que él haga no sirve nada. Yo tengo a uno dando por culo aquí. Ganamos de sobra. ¡Let's go! ¡Vamos! ¡A cascarla, crack! ¡A cascarla! Ganadores. Toma. El Jack amarillo. Yo lo voy a dejar. Quiero verlo. Yo lo veo a mi tipo, porque no se va a ver tuyo. ¡Oh! No ha caído en la paja. ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, es doble sentido. ¿Vamos a subir niveles? Yo no he subido ni uno. Vaya. XD. Ah, yo tampoco. 14 al 17. ¡Ojo! He conseguido la skin del caimán. No, ojo. Del cocodrilo. Ay, me la quería equipar. Bueno, voy. Me la voy a equipar. Yo subí del 7 al 10. Vamos a poner el cocodrilo. Estará en la C. Yo creo que no tengo ninguna skin. No. Tampoco, cara. Pero, Libby, tú has empezado a jugar ahora, ¿no? Sí. Ah, bueno, mira, llevo abrigo. Vamos a llevar abrigo. Chulo. Listo. Ala, el domador. Lippy, el domador. Ya, Le tiene que dar listo, por cierto. Sí. Ahí está. Bueno, y creo que mañana pasado mete a la del Master Chief. ¿Eso qué es? El jefe maestro. ¿De qué juego es? De Halo. Eso no es de Halo, eso iba a decir. No hablo de Xbox. Vaya, yo tampoco. Vaya. Joder, de Halo. De hecho, lo dibujé en el Rautover. Es verdad. Lo has dibujado varias veces, ¿eh? Para hacerle este desprecio. Halo es de Microsoft. Qué distinto. No, también. Bueno, pero Xbox es de Microsoft. Al final, todo toca en familia. Ajá. Pero nació en PC. Halo es muy, sí, eso muy sí. Has dicho que todo queda en familia como el WoW, ¿no? Digo, ajá, capa. Eso tiene que doler ahora mismo, mucha gente. No sé qué coño has dicho, la verdad. O sea, literalmente, no sé de qué me estás hablando. Yo solo he escuchado WoW y me ha venido la polémica de... He dicho que tú creas en familia como el WoW, jaja. Eso, yo he escuchado WoW y me ha venido la polémica del chocas con... Con Josemi. Hostia. Yo es que al WoW no he jugado en mi vida, no entiendo nada. A mí me da pena que WoW las últimas dos expansiones no las he pasado bien con él. Ay, Pero me necesitas ranitas, no siempre, no puedo pasar. Ah, me caí.
¿Te golpeaste? Sí. Pues te aguanto. Así descubro cómo es la vida. Ay, me caí. ¿El toro me tiró para atrás? Sí. Sí. El rinoceronte puede ser muy puñetero. He llegado la primera vez, cuatro, ¿no? Sí. Y yo segundo. ¿Y eso quiere decir que he ido y muy ya bien entrado o que habéis ido muy mal? Pero yo he ido de culo, para que no vamos a engañar. Lippy, en este hay el truco de caer en los tambores que hay por ahí. ¿Lo ves? No, sé lo que dices, pero... A ver si hay alguno que lo hace. Yo ya te digo, yo he intentado entrar por los tambores y me ha dado la rana, para que te hagas una idea de cómo me ha ido en esta prueba. Yo siempre entro por los tambores. Ha quedado pillado, no, pero salta. Ay, entra. Venga, venga, venga. Venga, el día de fresa. Nah, pues jefe. Nosotros hemos pasado, ellos no. ¿O sí? A ver, me voy a fijar. A ver, la tarjeta se ha caído. No, ha caído. No, está aquí. Está aquí. En este. Señora, que no toque la pantalla aquí. Con la mano. ¿Y qué le pasa a la pantalla si la toco con la mano? Que se rompe. ¿Cómo se va a romper la pantalla con la mano? Queda con grasita de cuerpo. ¿Ves? Carlos, acabo de ver tweets de ayer de gente diciendo mañana Silksong para Switch y yo voy poniendo cara de payaso. Ay, es que ojalá hubieran sacado más cosas del Silksong hoy. Hostia, en plan de... Ahora voy a tener Silksong en todos los eventos que haya. Oye, esto está raro, ¿no? Yo bien, en plan, ahora el meme inverso. Yo lo veo siempre. Ahora o sea, solo Silksong siempre. Y Hugo Man. Yo lo he visto como con muchos de estos, ¿no? No sé, como siempre. Como con más de estos de lo normal. No sé, me ha dado esa impresión. Vamos todos juntitos. Hombre, como tiene que ser, somos familia. Yo estoy atrás. Es cierto, estamos tres. ¡Ah! Me dio la pelota. ¡Hala! ¡Te caes! ¿Te has agarrado a uno? Sí. ¿Te parece bonito? Sí. Súper agarrador. Tu nombre lo indica. Efectivamente. Ven aquí. Hostia, que tiran fruta. ¡Ea, para abajo, crack! Ay, Dios, no te la puta, no. De hecho, mucho he tardado en agarrar a alguien y tirarlo, ¿eh? ¡No! ¡Fruta de mierda! ¡Ay, que no me agarréis, no, coño! ¡Pasa! Pero que, tío, la gente es súper ratona agarrándote antes de llegar a la mierda. Pero pues este señor no para de agarrar a la gente. Tienes un agarrador en tu equipo. Es verdad, es que no te puedes quejar, sé que yo soy un cabrón. Si yo antes, no sé si tú lo has visto, justo delante tuya, hay una saltada, le he agarrado y se ha caído. Y es como, venga, crack. Ahora, a empezar desde atrás. Si es que si le miras el sobrenombre pone súper agarrador. Eso no es por casualidad. Vaya. Pero hay una misión de agarrar no sé cuánta gente, ¿eh? Yo estoy haciendo la misión. Hostia, yo debería hacer eso. Pero es que no quiero molestar a la gente. Ahora la gente me da palo. Ya ves. En el lugar de esa persona, ¿cómo se debe haber sentido? Eso sí, si me empieza a agarrar uno súper insistente, sí que le agarro yo. De vuelta. Telelecilla. Este me gusta mucho. Este está muy chulo. Ah. Este está muy chulo, tío. A mí este se me da bien. Sí, pero no sé, a mí me dio pereza la primera vez. Es que depende. Si pasas por el aro y te caes sin llegar al final, ¿cuenta el punto? Claro. Sí. Pero depende también cómo te lo pongan, porque como van variando las pruebas, hay veces que es un coñazo. Mira, hay martillo. Voy a intentar ir al martillo. Te uno. Y me caí. Me caí. Cuando llega al final hay que caer por cojones. Sí. Sí, al final hay aros también. Vale. Venga,
encanta. ¿Dónde están los barros al final? Debajo de la plataforma esta que se rompe. Hostia. Vale. 53 de 60, vamos. Go. Yo estoy en un bucle. 58 de 60. Ahí está. Ahí estamos. Que he cogido una dorada al final. Y ahí ha pegado un subido importante. Yo dorada he cogido como dos, creo. Yo he cogido varias también. Yo siempre que he llegado al final he cogido la dorada. Cuatro escuadrones. Oye, al final va a ser verdad que Limpi es pro player, ¿eh? Sí, sí. Hemos llegado a un montón de finales. Que estábamos con la bromita de no, Limpi es pro player, no sé qué, no sé cuánto. Oye, pues mira. Ojo. La final buena. Esta final es muy divertida, tío. La última ronda. Sí, sí, es la final ya. Lo que hay que hacer es intentar no putearnos entre nosotros. No prometo, ¿no? Truiste. Yo tiro a la abuela si estáis ahí, mala suerte. Ah, vale, Andrea, os doy en cuenta. Ah, vale, gracias. Bueno, chicos, consenso. Todo la primera bola contra Andrea, ¿no? Sí, sí. Hombre. Es que encima coge una y tira la otra. La que iba a coger ya la tira. ¿Cómo que la tira? Ay, Dios, no, qué ratón. ¡Qué gente más ratona! Perdón. ¿Qué has hecho ya? Tirarte una a ti directamente sin darme cuenta. ¿A mí? Sí. Ah. A un Assassin's Creed que había ahí. No, yo soy Jack. Ah. Ah, no, al Jack, ha sido al Jack. Muy bien, no hace falta, ya me caigo yo solo. Le haces la triquiñuela, tiras la bola y explota por debajo, tiene que ser gracioso. A tomar por... Me caí, adiós. Ay, qué mal se ha tirado eso, ¿no? Una bola explota y le da a otra bola. Hostia, que tenemos posibilidades, ¿eh? Pues no lo sé, Lipi, la verdad. Es que yo he visto como que se golpean entre ellas, pero la otra bola no se activa. No sé, es raro. ¿Qué haces para que llegue más lejos? ¿Soltarla rápido o saltar al soltarla? ¡No! ¡Hostia! ¡Explotó en la cara! Me ha explotado la cara. ¡Ay, me ha explotado a mí también! ¡No! Lo teníamos, ah, gente. Se ha intentado. Se ha luchado bien hasta el final. Voy a ir un segundito al baño, vengo ahora. Salir, omitir. Omitir he dicho. Se ha intentado hasta el final, se ha tirado gente por mí, me sirve. Pero no subo de nivel. Yo es posible que sí suba. Mira, sí. Me voy a poner el casquito, venga. Ah, no, pues no me lo he puesto. Pues ya está. Vengo ahora. ¡Ah! ¿Estás bien? Solo me has dado la rodilla del alto tobillo en el que tengo en el 15. Ah, cuenta, ¿cómo te hiciste? ¿Cómo te has torcido? A ver, es que realmente no tiene mucho misterio. Fuimos a la playa porque Andrea quería nadar, pero dijo que el agua estaba muy fría, tan fría que le hacía daño, y nos fuimos. Entonces, estábamos volviendo a casa con las chanclas, los pies mojados y eso. Y vi una incursión de Pokémon GO y le dije, oye, la quiero hacer porque ese gimnasio lo quiero subir a oro. Total, que cuando íbamos andando, me metí en la incursión. Y la zona de la acera donde está el Museo de Fuengirola, que es donde está el gimnasio de la incursión, está hecho una puta mierda.
pero puta mierda, nivel extremo. Pues pisé, me doblé el tobillo. Tú imagínate, con la chancla mojada encima, la chancla de plástico mojada, que eso, tú sabes, pisas mal, te resbala y te vas a tomar por culo. Pues me doblé el tobillo nivel, toqué el tobillo con el suelo. Y claro, en el primer momento dije, le dije a Andrea, hombre, yo creo que me he hecho algo, pero no sé, me duele, pero quiero dejar que pase un poco más. Fue a hacer la incursión y decirle a Andrea, me está doliendo como cuando me hice, como cuando me hacía los E15 de tobillo cuando jugaba al fútbol. Y ya llegamos a casa, me duché y se me empezó a hinchar. Yo, bueno, pues ponme hielo porque esto es un E15. Y ya está, eso es un poco todo. De hecho, ahora mismo lo tengo un poquito hinchado todavía. Pero bueno, yo supongo que en 3 o 4 días. No hay urgencias ni nada, o sea, en plan a que te pongan aunque sea un vendaje que apriete eso. No, porque, a ver, es un E15, pero un E15 muy leve, ¿sabes? O sea, rollo, yo me he hecho 15 más gordo y la sensación es bastante distinta. O sea, este se nota, es un E15, es más que una torcedura de esta. O sea, rollo. Menos que un E15, pero más que una torcedura normal. Es como, por lo menos, es como un E15, es un E15 suave. Entonces, claro, hoy por ejemplo no voy a andar. Porque es como, no me voy a poner ahí a andar con el tobillo así, ¿sabes? Encima que lo tengo un poquito hinchado. Eso te decía, que intento no forzar, descansar un poco. Que si lo descansas se te curará antes que un E15 normal y así por lo menos. Mañana a lo mejor salgo para dar una vueltilla porque tengo que hacer alguna, creo que tengo que hacer alguna cosilla. Y hombre, si me llevan antes para trabajar, pues tendré que ir a trabajar. ¿Qué les vamos a hacer? Pero que eso, en estos días intentaré no forzarlo mucho y ya está. Okay. Total, después ha llegado Pokémon GO y ha anunciado el peor Community Day de la puta historia. Y es como, pues... ¿Has dicho el peor? Pero si a mí Star Raptor me encanta, cabrón. Pero hijo de puta, pero si es que está, si es que GO está 40 Star League al día. ¿Para qué un Community Day? Me perdí el de Deino. Me perdí porque no estaba. Me perdí, por desgracia, en su momento el de Ghibli, que es uno de mis Pokémon favoritos. No me voy a perder el de esta. Yo de Ghibli no lo hice porque no jugaba en ese momento. Pero el de Deino, para mí, fue un pedazo de community, ¿eh? Vale. No, a mí el Dipsa me dijo que sacó 15 o 16 Deino Shiny. Y me está guardando para cuando tengamos la mitad 4 a tope, para intercambiarme alguno. Yo tengo. Yo saqué 6 Shiny y un 96, que es al que estoy subiendo. ¿Un Shiny 96? No. Saqué 6 Shiny y un 96. Pero un Shiny lo saqué alto, lo saqué de 90 y tanto. O sea, saqué un Shiny bastante bueno. Yo es que llego a mi casa, tal, abro el Instagram, de repente me salta también la historia de tal. Digo, anda, mira, una historia de Andrea. Miro y pone aquí con su camisetita de no sé qué, antes del desastre, pues, de no sé. Y digo yo, ay, Mike, ¿qué le pasa a este señor ahora? Hola. Hola. ¿Hacemos una más? Sí, una más. Venga. Dale. Déjame pasar. A ver. Tú sabes que yo ahora puedo ir a mi ritmo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Ay. Ah, que te vas a cambiar la skin y todo. A ver, pero tardo 2 unidades de segundo. Voy a hacer un tomate. Consigue al menos una medalla de oro en ronda de carrera. O sea, en las de carrera saco acabar primero. Sí. Hostia, 0 de 3, ni de cuña la hago. Yo tengo una de 3. Hostia. De hecho. O sea, a lo mejor lo digo a Dipsa o a Dante que se metan un rato y le doy. De hecho, Lippy, hay un logro en Steam, y bueno, y trofeo en Play, etcétera, etcétera, que es. Uh-huh. Antes de llegar primero, hacer un gesto. ¿Y cómo sacan los gestos con el mando? Con el mando es con los botones estos, con las flechas. Con las flechas. Ah, vale, con la cruceta. Ah, pues no sabía que le podían hacer esto. Y vaya, yo hice eso. Yo lo hice el otro día, porque como ahora en Play 5 los trofeos se han reiniciado todo y te los tienes que sacar otra vez. Pues dije, coño, pues ya que voy a llegar primero para un gesto, ya ese me lo quito en medio, ¿sabes? O sea, pero es literalmente cuando va a llegar primero, para sí, hacer un gesto y entonces llegar primero. Correcto. Sí. La madre que me parió. Y casi le adelanto porque él llegó primero y yo segundo. Pero para que te hagas una idea, ella llegó segunda y a mí me dio tiempo a hacer el gesto y meterme. También me ralentizó un poco, tengo que decir.
Que ya te digo, si pillas una buena carrera de... Pero por ejemplo... ¿Esta cuenta como carrera? Esta cuenta como carrera, pero no puedes hacer el gesto porque tienes que entrar en el aire. Ya. Pero también hay un logro que es llegar primero en una carrera. Así que... Sí, pero si haces lo otro, te sacan los dos a la vez. Ya. Pero lo otro lo puedes hacer sin que sea una carrera. No. Sí. Es en carrera. No, es en general. La gente cuando inclina tantísimo eso, que pereza me da, de verdad. Oye, Andrea, ¿y hoy teníamos que ver algo? No lo sé. ¿Por qué? No, porque no me acuerdo si hoy tenías tú que ver... ¿Ayer era Masterchef? Que lo voy a ver casi que ya. Sí, lo vas a ver ahora... No, lo voy a ver estudiando. La noche. No, te lo iba a decir por si te lo querías poner cenando. Es que no va a la tele. Es verdad. Oye, que llego a la primera. Sí, y ahora voy yo. ¡Hala! ¡Venga! ¡Maravilloso! Ya, Lipi, que faltas tú solo. Ya lo sé. Pero esta no es que se me dé muy bien, ¿verdad? A ver, esta al principio es enrevesadilla, la verdad, pero una vez que pillas el punto y tal, es bastante fácil. Pero vaya, que tú has empezado a jugar cuando ha sido free to play, ¿no? Tú antes no jugabas. Sí, no, yo no jugaba nunca. Yo empecé a jugar ayer. Una vez, me dijo, toma, no sé qué, me puso en la play, me puse con la de la lava. Hostia, encima te puso. Encima te puso la lava de la primera. Me cago en la puta. Dije literalmente, bufando, y me fui. Hay que ser mala persona o ponerle a alguien. Hay que ser cínico. O sea, la primera prueba de Fall Guys, la lava, venga. Es la peor prueba de Fall Guys. Que había tocado, y eso no cuenta ni cómo jugar porque después ya no he vuelto a jugar nada más. O sea, que... Yo lo descargué ayer y no lo he jugado nunca en mi vida. Ah, pero... Bastante bien está jugando, ¿eh? La verdad es que sí. Despiste en la Nosotros, las primeras veces que jugábamos era como, ¡hemos pasado en primera ronda! ¡Vamos! Pues yo la primera que jugué fue solo. Me puse a jugar mientras estos estaban en el Fornite y con la tontería gané, digo, pues bueno, pues esto, pues facilito. Easy Game is Life, ala, para adelante. Pues vaya. ¿Hola? Escucho poco algo. Hola. Hey. Hello. Hello. ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? Me he colado. ¿Te has colado? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo habéis acabado en el Fornicio? Nivel 98 y 88. Uf. Y yo me lento que sea ya nivel 100, coño. Que ya parece, mañana, ya parece un parto. ¿Mañana estáis para el Fall Guys? Nosotros somos Fortnite hasta que lleguemos a nivel 100. Una vez así, ya. Pues mañana es el directo entero de Fall Guys. Que si en algún momento os queréis unir, te cuelas en el Discord. El evento ese que hay, ¿cuándo es? ¿En dos días, no? Creo que sí. Ahí entonces sí jugaremos. Para sacárselo de Masterchef. Pero yo no sé si hay evento que poner la skin y ya, ¿eh? Hay mucha gente que está diciendo que es skin de pago. Se juega para pagarlo. O no. Porque igual juegas y no lo puedes pagar. He intentado hacer la de Lipi y me he quedado fuera. Esa es que una mierda. Mira, la va a hacer Lipi, a ver. A Lipi le sale. No tienes que invertir. Y de hecho, si ves que te va a pasar un poco y va a golpear el techo, frénate dándole para atrás al personaje y luego para adelante otra vez. Pero si es que yo no he investido, yo me he caído directamente. Ah. Pues ya hacemos otra que sí, no hemos muerto. Sí, vamos a hacer otra me he salido antes de tiempo. Ha quedado regular. ¿Hemos quedado fuera? Sí. Sí, hemos quedado lo último. Ah, bueno, hemos echado otra porque yo. No, está feo quedar lo último. ¿El qué? ¿Que no está Melende por ahí? No. No. Y no carrea.
Pero está Lippy, que también es un poco pro player. Un poco, está además un poco, Solo un poquito. Hombre. Creo que estaban con la broma y las expectativas eran bajas, porque llevo jugando pues, desde que. Y tampoco, ojo, tampoco llevo jugando tanto, porque creo que como mucho lo habré hecho una hora los días que he jugado, lo pusieron el 21 y literalmente luego me fui el finde y no jugué, obviamente. Yo no he jugado mucho porque estoy con lo otro. Yo no he jugado mucho, Jesús, que tú antes de que fueras free to play, la has echado unas cuantas horas con nosotros. No, ahora, últimamente, desde que salió. Escúchame, si le he echado 3 horas en total, de hecho que imagino que se podrá ver, no lo sé. Sí, soy nivel 10 nada más. Yo, desde que está en la Switch, juego bastante. Sí. Pero me han dicho que en la Switch va un poco regulero, ¿no? A mí me va volando. ¿Qué va bien en la Switch? ¿Qué va bien? ¿Va bien? A mí me va volando, Aparte que lo puedes tener en... Lo puedes tener en las dos partes a la vez. ¿Cómo que las dos? No entiendo. Yo lo tengo en PC y en la Switch y en Switch a la vez. Y en Switch a la vez. Y se te guarda el progreso que tengas en cada una. Define a la vez, porque yo intenté el otro día registrar la cuenta y si lo ven una me saca la otra. No, con Fall Guys no. Que sí, que sí. Que entraba en la Switch y me decía. Y empecé me decía. No, pero no se refiere, Lippy, no se refiere al mismo tiempo. Sino... Ah, se refiere a tener la cuenta vinculada y poder jugar en un lado o en otro cuando quieras. Claro, efectivamente. Sí. Ah, eso sí, eso sí. Ah, bueno, eso sí, eso sí. Claro, pero eso en eso Fortnite, por ejemplo, no se puede. Me tengo que hacer cuenta de Epic. Pero te la tuviste que hacer para Fortnite, ¿no? No, porque tiene la del hermano. Me metí, me lo descargué y me metí. Claro, porque tienes la cuenta de la Play de tu hermano, pero esa cuenta en algún momento tendrás que vincular a una de Epic. Por eso, me tengo que hacer una. Ya estará vinculada, yo creo. No tiene por qué. Hermano, hablé con él, le dije, oye, ¿tú tienes una de esas? Me dijo, no. Ten en cuenta que yo la he vinculado ahora. O sea, yo no la había vinculado hasta ahora. Tengo que hacerme una, porque creo que no tengo. No, pero tú le das a iniciar sesión con PlayStation y ya se te hace solo. Voy a iniciar sesión. Ahora sí le he liado, porque me he querido frenar de más. Yo he entrado, Lippy, estamos a 12 puntos. Tengo que mirar cuáles son. Ay, te desvío uno. 9, no hemos pasado. Pero es que ha sido un ratón de mierda que se ha puesto delante. Me ha golpeado cuando me iba a saltar. Sí, pues sí, denuncia al jugador. ¿Quién ha sido? Lo yo denunciamos no he visto quién era, y le partimos la cabeza. No lo he visto, si me hubiese dado cuenta de quién era, te lo juro. ¿Qué hacemos? ¿Echamos otra o ya? Yo creo que ya, ¿no? Ya, o sea, es demasiada humillación. Quiero decir, ya... Ay, otra vez me salí antes de tiempo, qué gilipollas. Pues la acostumbro, Andrea, de afuera, ya está. ¿Qué es esto? No se puede mirar los datos. Manzana de caramelo, ¿eso que está en la tienda? Sí. Bueno, yo creo que voy a subir unos pocos niveles. Yo voy a mirar la tienda. Yo soy 17 de momento. Yo ahora te digo que estoy 19, mirando la tienda. 19. Por la mitad, nivel 20 ya. Joder, la manzana de caramelo 3,99. Es que, claro, lo hemos estado comentando mientras tú estabas en el baño, que 3,99 igual es demasiado caro. Yo voy nivel 22. Ojo, te voy a pillar ya, Y pues eso. He pensado que iba mucho más atrás que vosotros, pero tampoco voy tanto. No, si es que nosotros tampoco hemos jugado. Andrea es la que ha jugado más. Yo he jugado los roditos como he jugado en directo, ya está. Yo quiero llegar a fuera de directo no suele jugar, ¿no? Fuera de directo, no. Yo en la Switch a veces. Yo no. En la velada del año. Lo digo porque si te conectas desde la Switch o lo que sea, avísame aunque sea por el... Uy, lo conecto, yo qué sé. Hay un rato en los que estoy literalmente mirando el techo haciendo, ¿no? Vale, yo te aviso. Y eso, hasta aquí el directo, ¿no? Sí, estaba pues, mirando un poco esto. Pues nada, chicos, hasta aquí el directo de hoy. Muchísimas gracias a todos los que habéis jugado con nosotros, a todos los que nos habéis acompañado. Ya creo que en el siguiente, el domingo, terminaremos con Resident Evil 6. Y tenemos que ajustar la cámara que se nos ve muy oscuro. Sí. Y estamos a 3 de los 700. Así que todo el que nos quiera seguir, pues bienvenido sea. Y ¡ojo! ¿Y qué jugamos? Ahora, bueno. ¡Ojo! Pues estamos a 2. A 2 de los 700. Está James Inverse.
podemos hacerle... Vale, pues le he hecho... no te preocupes, y tampoco esto no pasa nada. Pues si eso lo hacemos, miramos a ver a quién lo hacemos la raid. Pero eso, muchísimas gracias por estar por aquí. Mañana nos vemos a las 5 para jugar otra vez a Fall Guys. Sí. Aunque en el calendario ponga Kingdom Hearts, no le hagáis caso, es Fall Guys. Te tengo que hacer imagen de Fall Guys. Correcto. Y... ¿Pero Fall Guys por qué? Porque los miércoles son Fall Guys. Claro. Nosotros tenemos miércoles de Fall Guys, jueves de Fortnite, viernes de DVD. Y nada, mañana nos vemos. Adiós.